¿Qué tal, gentecita? ¿Cómo estamos? Bueno, explico un poquito. Espera. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Bonitos, bonitas, preciosos, preciosos. ¿Qué tal? Gracias, por cierto. Gracias a Lozanita por esos 25 veces. Y grande, grande tú. Un poco de Esteban. Un poquito y un buchito. 7 besecitos. Muchas gracias, muchas gracias. Estoy posponiendo aquí anuncios que flipas. ¿Dónde está el dueño del casino? Ojo, Bepo, ¿qué dices? Suelita, ¿cómo estás? A meter porras. Tiempo sin entrar, sí. Vale. Os pongo en contexto, ¿vale? Es ruso, sí. Volvemos a casita donde empezó todo, Spain RP. Grande a todos y todas, aquellos y aquellas que han hecho posible la vuelta de Spain RP. Muchas gracias. Y no podía perdérmelo. No podía perdérmelo, la verdad. Es donde empecé a rolear. De hecho, el otro día, ayer, preparando lo de la poli y eso, para tener claro cómo son los conceptos y demás, un chico me dice, tío, mira nuestra última conversación. Y nuestra última conversación era que cuando se hacía la whitelist, hace como 4 años, ¿sabes? Yo preguntándole a él que cuándo podía hacer la whitelist de Spain RP hace 4 o 5 años, no me acuerdo, casi 5. No, claro, luego le conté al tío, pues mira, Axo al final puso un de esto, de que había puesto la whitelist, yo le dije que le pasé la idea de Steam y me metió. Eso ya es historia, eso ya es historia. Entonces, ruso, policía, Spain RP, se llama Vladimir Molotov, la gente de Molotov, de hecho, ya vamos a cambiar eso. Vamos a cambiarlo. Tuki tuki. Ahora no se me escucha, ¿te imaginas? No, no, lo he mirado, lo he mirado. Vamos a poner. Ya. Pues. Spain RP. Spain RP. Hostia, tío, de verdad. Increíble, tío, lo de Spain. Agente Molotov. Molotov. Ah, sí, Molotov. Spain RP. Yo empecé ahí a rolear. Empecé ahí, lógicamente, en Spain. Y nunca, creo que nunca había streameado yo en Spain RP. Sí que streamé en Forasteros. Ya el resto es historia, Marbella y tal. Uf, cambié del nombre. Sí. A ver, lo de Vladimir ya sabéis por qué lo he puesto. ¿Sabes? Andaremos con esa coña de tal y a dormir. Con la rimita y Molotov, pues está gracioso el Molotov, el apellido de Molotov, que es un apellido como otro cualquiera, pero bueno, también tiene esa cosita, también tiene esa cosita. Tendremos acento ruso, ¿vale? Tendremos acento ruso, ¿de acuerdo? Y ahora veréis un poquito la psicología de Vladimir, el bueno de Vladimir Molotov, y a la policía, ¿de acuerdo? Así que yo creo que hay bastante tela que cortar. Y pues podemos empezar ya, ¿no? ¿Qué decís? Podemos empezar ya a rolear así de policía. He roleado una vez de policía, que me lo pasé bastante bien con la buena de Patri y tal. Y ahora volvemos a ver cómo se da. Molotov, gran banda. qué buena cámara, ya era hora que. Gracias, gracias, padre, gracias por regalármela, la verdad, gracias, gracias. Si no, no la cambiaba, ¿eh? Si no la cambiaba. ¡Escucha! Habrá cositas y ¡ojo, Lozarita! Muchas gracias por esos pedazos de 5 suscripciones de regalo. Enhorabuena a todos los que le han tocado, a aquellos y aquellas. Y 346 total, la verdad que como carrileas. Muchas, 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 muchas gracias. La verdad que es muy emocionante, sinceramente, después de todo, de mis más de 6K de horas en GTA Roleplay, todo GTA Roleplay. Espero estar a la talla. Espero, pues ya que tanta gente ha puesto ilusión y esfuerzo en hacer este servidor y que vuelva, pues por lo menos estar a la talla en rol, ¿no? Me lo voy a tomar en serio, obviamente. Tendremos esas cositas también de broma y todo en su justa medida, que es como sabéis, a mí me gusta llevar el rol, ¿no? Y siempre pues respetando todo el rol de la gente y demás, ¿vale? Ser un buen condimento a todo esto que han montado. Hola, buenas tardes, estoy nervioso, vamos. Grande, 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 grande. Yo también lo estoy, yo también lo estoy. Me voy a alejar un Sinuras que tengas. Esa es.
Relajación, compañero. Hola, buenas. Un momento. Que se ha acercado. vale, pues empezamos. Un, dos, tres. Acción. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Sir Vladimir Molotov. ¿De acuerdo? No me gustaría que hicieran ya primeras de cambio la remitia que desde que vine aquí, ¿de acuerdo? A los Estados Unidos de América. A los Gracias por esos 10 minutitos. A los Estados Unidos de América, siempre con lo mismo. Siempre con lo mismo que si... Vladimir, una fijita y a dormir. Qué gracioso todo de Estados Unidos de verdad, ¿eh? Pero bueno, a ver, explico un poquito, ¿de acuerdo? Yo soy ruso, perro de fiar, ¿eh? Perro de fiar, ¿eh? Yo no ser comunista, yo no ser ni de KGB, ni de KGA, ni de KGC. Y sobre todo, quiero que tener claro que sepáis una cosita de mí, ¿eh? Que sepáis, no para nada. He jugado nunca Rust, nunca. Soy ruso, pero nunca he jugado Rust, ¿eh? Así que soy un ruso 100% de fiar, ¿eh? 100% de fiar. Eso quiero que deje claro. No soy ruso, soy ruso, no soy comunista, no soy, pertenezco a KGB, no pertenezco a KGC, ni KGD, ni nada de nada. ¡Viva el capitalismo! Sí, sí, oh, me gusta, emoción en el ambiente. Y bueno, vamos ya desde pequeñito, mi padre, la policía, en Estados Unidos, no, luego se mudó, en Rusia, ¿vale? Pero no de KGB, ¿eh? No de KGB, mi padre jamás hizo de KGB, ni de KGC, ni nada, ¿eh? Ni tampoco jugó ríos, ¿eh? Eso hay que dejar de tenerlo claro, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Vale. Mi abuelo era policía, mi bisabuelo era policía, mi tatarabuelo era policía, mi tatarabuelo era policía. Vengo de todo, siempre policía. Pero sí, sí, claro que sí, en Rusia. Pero yo tenía una ilusión de demostrar que yo podía venir a Estados Unidos y vivir auténticos sueños americanos, la verdad. A ver, tuve problemitas, también te digo, con la familia, que si de dónde vas, a Estados Unidos, el mundo capitalista, y a mí siempre me gustó comer una buena hamburguesa de Estados Unidos, así que vamos a probar. No, yo no soy Igor, yo me llamo Vladimir Molotov, ¿eh? Cualquier parecido con ese señor es mera coincidencia, también te digo. Es una parada técnica. Sí, ¿qué tal, compañero? ¿Cómo estás? Qué simpática, también te digo. ¿El susurro? ¿Dónde está exactamente para poder hablar yo más fuerte? No me acuerdo. Creo que era aquí. No, era aquí. Era aquí, 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 aquí. ¿Dónde era? No me acuerdo. ¿Dónde era para yo poder hablar? No quiero señalar. Bueno, ya. Buenas. Buen servicio, compi. Sí, gracias, ¿eh? Gracias, compañeros simpáticos todos, ¿eh? ¿Olia? ¿Olia, qué tal? Buenas. ¿Qué tal? Yo ser agente Molotov, un placer. Un placer, aquí Bradford. Bradford, ¿eh? Yo, Daniels, encantado. ¿Son 100% americanos? Sí. Así es. Yo no, yo ser 0% americano, ser ruso, pero quiero decir una cosa, ¿eh? Yo ser ruso, pero 100% de fiar, ¿eh? Yo no ser comunista, yo no sé de qué aquí viene, qué hacer, ni nada, ¿eh? Y nunca he jugado ruso, lo prometo. Bueno, perfecto. Eso espero. Sí, no ruso. A mí no me gustan los comunistas, ¿eh? Ah, no, a mí tampoco. Yo por eso rojo yo... solo en la ruleta. Eso, en la ruleta. Sí, jugar mucho, gustear Las Vegas. Sí, lo que pasa en Las Vegas se queda Vegas. Así es. Exacto. Eso es, 100% americano, así me gusta. Yo soy 0%, pero iré intentando ser 1%, 2% y esas cosas. Poco a poco. Sí. Así es. Eso ya es. Pues que tengan buen servicio, compañeros. Yo voy a empezar mi servicio.
Venga, compañero. Igualmente. Ah, un placer, ¿eh? Me encanta. La gente 100% me le gustan las hamburguesas. A mí me gustan las hamburguesas. Yo de pequeñito querría hamburguesas de McDonald's, pero de pequeñito, bueno, que tengo 35 años, no había McDonald's. Pero luego sí vino McDonald's. Fue un sueño para mí que me llevaran mis padres a McDonald's y probar mi primer Happy Meal. Bueno, ya era mayorcito, ya no, había, ya no quería Happy Meal, yo quería Big Mac. ¿Usted es de McDonald's o de Burger King? Yo no soy de comida basura, la verdad. Ah, bueno, oh, bueno, a ver, sí, claro, claro, yo entiendo. Ahora con el tema de fit, con healthy, claro, ha cambiado mucho, pero tiene que entender que usted tuvo una infancia americana 100%, con sus hamburguesas, con su Happy Meal, con su Burger King y esas cosas. Pero yo no, entonces claro, yo tengo que revivir eso. Usted se ha cansado, yo estoy empezando a descubrir ese maravilloso mundo de la comida vallisurra. Ya habrá tiempo de tener un poquito de comida healthy y esas cosas, pero yo hago ejercicio, ¿eh? No crea usted. Yo tengo un fondo y un cardio que fitfias, ¿eh? Yo puedo correr y correr y correr. Tenemos una carrera ahora. Oye, pegamos un sprint en el sillón que le dejamos a 5 pantalones. Es que, ¿sabe que ayer me lesioné en el tobillo cuando estuve corriendo unas 12 horas y ahora no me viene bien, la verdad, sí. Vaya, vaya. Claro, claro, sí, no, ahora no me viene muy bien, sinceramente. Bueno, echaremos una carrera fría. Sí, sí, claro, cuando yo me recupere, por supuesto. Sí, claro, que bueno, buen servicio, adiós. Venga, buen servicio. La verdad es que tengo un fondo físico de un elefante, sinceramente. Menos mal que he podido salir como he podido. Ay, Dios. Quizás, a ver, quiero socializar y que la gente me acepte. Sí, quiero socializar, pero claro. Quizás, bueno, tengo que ir un poquito al gimnasio. Sí, que es verdad que me ha pegado atracones de hamburguesa de McDonald's, sinceramente. Pero bueno. Ay, estoy de servicio. Vale, así, esto. Voy a pedir un segundito, que yo mire. Ay, Dios. Ojo, Harold, grande regalando esa pieza de soup. Y grande a Maez con esa pieza de 5 soup de regalo. Muchas, muchas, muchas gracias. Bueno, poco a poco iremos haciendo. Vale. Aquí. Esto. Vale. Vale, esperando asignación. Aquí, vale. Esto cerramos. Afirmativo, vamos. Necesitamos refuerzo. Realizamos perímetro de mientras. Muy buenas, agente Molotov es la esfera de asignación. Ojo, Héctor, grande por ese pedazo de sub. Ah, yo ya estoy vestido, joder. ¿Se me ha escuchado? ¿Ayer? Ah, emergencias ahí. Esto lo quita. Negativo, escúchenme. Se quedará Leonardo con la Mary y los compañeros de Z10. H50 nos iremos a seguir patrullando, no podemos ser tanta gente. Copy. Sí, aquí, recibido. Aquí, agente Molotov, esperando asignación. ¿Se me escucha? Molotov, asignes en Z10 en trinomio. 10-4. No, negativo, disculpe, están ahora mismo en un robo. Vaya a Z20, de momento en solitario. 10-4. Intento que no sea parecido, pero es complicado. ¿Me ha dicho a dónde? ¿A Z20? Ha dicho Z20, ¿no? Pues a patrullar. Vamos a patrullar. Primera vez que apatrullo. Espera. Y digo, voy a intentar hacer no tan nasal la voz. Vale. Sigue. La primera vez que agente Molotov va a patrullar la ciudad. Sí.
¿Tengo teodo? Tengo teodo. Sí. Ah, de acuerdo. Vamos. Sí. Soy agente Molotov. Ajú. Preparado para servir. Ajú. Sí. Sí. Agente Molotov. Preparado de servicio. Sí. Dios. ¿Dónde está el coche? ¿Dónde está el coche? Joder. Así mejor. Coche 7. ¿Dónde está coche 7? Aquí. ¿Qué estamos en Proyecto Zomboy o cómo va? Coche 7. ¿Qué estamos? ¿De zombie? Sí. Aquí. Ah, sí. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Let's go! A ver. Bueno, sé dónde está el contrakilómetro. Robo tienda, eso ya está. Patrullando ciudad. Sí. No hay que pasar de velocidad. Tener full gasolina. Voy a patrullar. Sí. Hay que esperar semáforo. Sí. A ver, una cosa. Ay, de verdad, esas cosas. Esas cosas, un momentito, señora. Joder. Esto. ¿Eh? ¿Ah? Sí, y esto, quiero escuchar y esto. ¡Oh, sí, sí! ¡Viva Rusia! Sí, me asignó. ¡Ha! 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 Esto se me resetina. ¡Cha, cha, ra, cha, ra, 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 ra! Voy a patrullar y voy a ir al gimnasio. Sí, voy a patrullar, voy a ser gran policía. Recuerden que no soy comunista, soy capitalista, gustan guiasas. Y me acciona. Pero claro, la música rusa es música rusa, joder. Ha, 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 ha. Tatarra tierra rusa. Tatarra. De Tini Tip, no. Ah, me he paseado, pero soy policía, así que me toca dar la vuelta como un ciudadano ejemplar, ¿eh? No olvidar, ¿eh? Siempre 50 kilómetros de hora y siempre haciendo las cosas como policía responsable que soy, ¿eh? A ver, señor, no le importa. Gracias. Hay que esperar. Y ahora seguimos. Ok. Un momento. Creo que me he pasado con la intensidad de música. Un momento, ¿eh? Un momento. Es bonita, ¿eh? Me he emocionado, ¿eh? Así, así. Yo creo que mejora. Vale, de acuerdo. Pues sigamos. Ok. Vamos. Para allá. A ver. Progresión de ser Estados Unidos 1%. Ah, ya he conseguido nuevo logro, ¿eh? Ah, a mí no me siguen, si yo soy policía. Llamada desde el 911. Estoy viendo el chino navajero. ¿Cómo? ¿Z20? ¿Sí? ¿Es por aquí? Voy más perdido que un ruso en Estados Unidos, ¿eh? ¿Va de aquí ni hoy es? ¿Y esto aquí? Ah, yo ponería esto. Yo vería esto. ¿Y eso está bien? Ah, este. A ver. Ah, no. ¿Por qué no poder pasear? Quiero ver.
Robotiendia. Robotiendia. Mierda. Lo he perdido, tío. Recibiste en pago. Oh, sí, como me gusta el dinerito. También te digo, pelea. No hay nada ahora. A ver, ¿cómo es esto? A ver, tengo que poner luces porque es una calle peatonal, Sí. Oh, qué bonito. Auténtico gimnasio 100% americano. Oh. Playa 100% americana. Joder, qué bonito, tío. Oh, joder, mi gantia y esto. ¿No? ¿Es así? No vale. Oh, cómo me gusta y esto, Es increíble. Es increíble y esto, sinceramente. Qué bonito, tío. Oh, playa 100% americana. Y esto no teníamos tanto, ¿Ayer? ¿Hasta aquí? Y este es capa, no le gusta mucho la policía, Esto supongo que me caigo, claro. Inevitablemente. Vale, ahora estoy bien. Yo me salí de la radio, ¿no? Estoy aquí. Pero no han hablado en H50 nada, ¿no? Mal. Ok. ¿Dónde están los compis? Pero nadie... ¿Uno? Ah, este es el malo, ¿no? Llamada... Estoy viendo dos motos hacer... A ver... Si yo le doy a la O... Ah, vale. Me asigna el último... estoy viendo a dos motos hacer una carrera callejera. Soy aquí el 7A40. ¿Quiere que me acerque al último aviso? Ah, pues me acerco igual. Nos acerquemos, Vamos a hacer mi primera aviso. Una carrera de motos. A estos americanos, como gustear motos. Ah, como conduce Molotov, joder. Madre mía, me gusta la velocidad, Grande último aviso. Pero no hay ningún compa, ¿no? Pero no ha venido nadie. Vamos a impartir justicia. Vamos a impartir justicia, a ver qué pasa. Hola, buenas. ¿Qué está pasando? Ciudadanos. Hola, de bien, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Han visto algo sospechoso por aquí? De acuerdo, aquí hay mucha información. Eso de ahí delante que acaba de pasar. Se va. ¿Pero qué ha pasado? Ahora no ver nada. Listo. ¿Por qué no prueba a ir por sentido correcto? A mí, un momento. ¿Cómo, perdón? Se acaba de producir una infracción por su parte, amigo. No solo nada, ¿no? Ese tipo de gente de mala. Atrape, señor de agente. Un segundo. Un segundo, ser ruso. Tío, me quería atropellar, señor agente. Tengo poca paciencia, ser ruso. Me quería atropellar el gato. Silencio, este, tío. Silencio. Wow. Tremendo coche que tú tienes. Sí. Tremendo coche. Tremendo coche. El puto Gastón, ¿cómo es un Gastón? Perro, este. ¿Y este? Será gilipollas. Has tirado por la izquierda. Yo ser más listo que tú. ¿Has cogido el Z norma? Ah, pues no ser más listo. Yo soy más listo, pero él es más rápido.
Aseguro que vuelve a la escena del crimen. ¿Molotov? Ah, sí, dígame. ¿Dónde está? Se ha ido un coche fugia porque se había ido por dirección contraria, pero ahora me encuentro por Parque Central. Vente a comisaría. Ahí dirijo. Venga, voy a hacer 10-10. Buen servicio a todo el mundo, chicos. Ir con cuidado. Buen servicio. Buen servicio. Buen servicio. Desde la última vez que se me escapa. Vete a Z20 con Kale. 10-4. Vale, vete con él, es este compañero. Este. Ahí lo tiene. Perfecto. Vale, pues iros vosotros en patrulla y poneros en Z20. Me quedo yo solo en H50. Perfecto. 10-4. Que vaya bien, Molotov. A usted, cuidado, un placer. Que ahí fuera nos reparten caramelos. Sí, y nosotros repartimos hostias. Efectivamente, así que mano dura. Dura, sí. Esa como es, la gran madre dura. Patria rusa. Sí. Esa es. Un placer. Mi nombre es el agente Molotov, Vladimir Molotov. Un placer. Yo me llamo Caleb. Sí, yo soy de Rusia. Soy ruso, pero de fiar, ¿eh? No soy comunista, no soy de KGB ni de esas cosas. Esa es, pues viene bien saberlo. Este coche no me gusta, ¿eh? A mí tampoco, la verdad. Este coche no... No me satisface. A mí tampoco, la verdad, ¿eh? Voy a coger otro, ¿eh? Pero no porque no pueda arranquearlo, ¿eh? No por eso, ¿eh? Sino porque no me gusta. Perfecto, de hecho este alcanza más, creo. Sí, alcanza más. Sí, alcanza más. Este coche... tampoco me gusta, ¿eh? Huele un poco raro, creo, ¿eh? Creo sí. Que deberíamos de sacar uno, ¿eh? Sí, no me gusta nada, ¿eh? Vamos a coger... Oh, bueno, a coger... No podía arrancarlo. No podía arrancarlo. Oh, voy a la radio. Ah, sí, estoy ahí. Ah, me ha movido. Este coche parece 100% americano, ¿eh? Me gusta, tiene solera. Suba. Wow, no me gusta tanto, es un poquito antiguo, de verdad. Sí, la verdad, tiene un toque antiguo. Sí, prueba otro. Sí, vamos a ver. Sí, es que ando un poco así, indeciso, ¿sabes? Me gusta hacer las cosas bien. A ver, creo que este podría haber... Pruebe usted a arranquearlo. A mí me duele un poquito la mano, ¿eh? Ah, claro, es que no tienes las llaves, claro. Claro, sí, claro. Es que es una cosa un poco ¿claro? extraña. Si sí. quieres conducir, te las paso, si quieres, ¿eh? Conduzca usted, ya que usted es 100% americano. Perfecto. Digo, no que sea perfecto, si es usted 100% americano. Sí, soy 100% americano. Oh, nacido en Los Santos. Oh, wow, increíble. O sea que usted pudo degustar las hamburguesas desde pequeñito del McDonald's o del Burger King y esas cosas, ¿eh? No te creas, soy pobre. Ah, bueno, sí, pero ahora no, somos policías, ¿no? Por lo menos. Correcto. Está la ley de nuestra parte. Esa es. Pues yo soy 100% ruso y 0% americano. Bueno, ya soy 1% americano y le prometo que voy a hacer todo lo posible por seguir yendo más porcentaje americano. Oye, pues no está mal, la verdad. Sí, yo de pequeñito no pude con las hamburguesas porque no había. Sí que había, pero estaban prohibidas porque tengo 35 años. Y luego sí que se estuvieron y yo lo que hice fui a comer mi primera hamburguesa americana 100% de McDonald's en Rusia. ¿Y le gustó? ¿De qué sabor era? Oh, encantó, porque claro, no podía comer Happy Meal porque ya tenía una edad, pero me tomé un buen Big Mac. Pues no está mal, la verdad. Sí, tenía hamburguesa, tenía pan, tenía lechuga, tenía pepinillo, tenía tomate, tenía cebolla y le puse ketchup.
Joder. Sí. 10-4, 20 H50. La mejor hamburguesa del mundo, ¿eh? Ah, sí, correcto. Sí. Y un poco de mostaza. Sí. Y dije, joder, me encanta los 100% americanos. No, a ver, no le estoy echando los trastes. Yo no gusta a usted. Pero digo que gusta lo americano. No usted, ¿eh? Aunque sea 100% americano. No le digo que no sea guapo, ni feo. No entro ni eso. Pero digo que me gusta lo, como digamos, los Estados Unidos de América en plan, pues, y eso global. Claro, tiene sentido. Eso yes. Eso es. Eso yes. ¿La pizza? ¿La pizza? ¿La pones piña a la pizza? Es italiana, la pizza, ¿no? Sí. ¿Tú te comes pizza con piña o sin piña? Yo no entro en cosas que no son americanas, ¿eh? No me quiera usted colar ahora a las primeras de cambio. La gente molotov siempre ser muy avispado. Hablemos de hamburguesas y esa carne a la brasa. Si algún día la prueba, nunca le ponga piña, ¿eh? La pizza no gusta porque no es 100% americana. A mí me gustan todos los productos americanos. No he caído en su juego, ¿eh? Le he esquivado la esa primera. Esa es. Sí, soy bastante avispado. Si me gusta, avispado. Hay que estar atento. Claro, sí, yo siempre atento. Esa es. Me puede usted preguntar por cualquier producto no americano que le diré no me guste. A mí me gusta los 100% americanos. No quiero decir que usted me guste, aunque sea americano. Y eso quiero dejarlo claro. Esa es. Yo no tener ningún sentido sexual por nada. ¿Y por Rusia cómo va todo? ¿Cómo es por allí Rusia? Bueno, Rusia, pues como le diría yo, es fría. Uh-huh. En invierno muy fría, en verano menos fría, pero fría. Luego están nuestras mujeres, nuestros hombres, nuestros niños y nuestras costumbres. Frío uh-huh. todo. ¡Ese hombre es malo! Ese patrulla no es, por eso va ¡ese lento. Hombre es malo! ¡Deténgalo! ¿Ah, que no es este? ¡Ale luces! No. ¡Ale luces! ¡Ale luces! Joder. ¡Ese hombre! ¡Ale pues luces! ¡Vamos a cambiarlo! ¡Me oye! Pero, ¡ese hombre de detrás es malo! Antes huyó de mí. Fue por dirección contraria y huyó de mí. ¡Haga luces! Sí, de hecho este hombre tiene la puerta rota. Espérese. ¡Haga luces! ¡Pero no se vaya! ¡Pero pierde! ¡Mierda! ¡No gira este coche! ¡Corra, corra! ¡Caballero! ¡Gire derecha! ¡Póngase derecha! ¡Vaya a la cuneta! Caballero, para el coche a la derecha, por favor. Sí, oye. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué usted? No, queremos consultar unas cosas. Para irse a la derecha, por favor. Eso, para respetar, pero no, hombre, así no. Ay, Dios mío. Ay, Dios santo, de mi vida y mi corazón. Por Lenin. Perdón. No. ¿Cómo? No, nada. Vale, vale. Pero que no se baje. Me cago en la puta, he dicho por Lenin. A ver, caballero. ZDA, ¿qué pasa? Le informo. Tiene usted. Sí, infórmele. Discúlpeme. Iniciamos 254. Tiene usted la puerta rota, claro. Mi compañero me ha dicho antes que usted ha saltado. Bueno, se ha pasado de él. Se acaba de estampar. Que le ha dicho que se pare y no se ha parado. Eso cual, es. No, necesitan ya ayuda, ¿no? Pues si saca. ¿Le permite cachearle por seguridad? Sí, por favor. Vale, pues, póngase contra el vehículo. Es un cacheo de seguridad, no se preocupe. Así eso. Que. De seguridad para nosotros, limpio, no por usted. Nada, se puede ir con Dios. ¿Cómo que con Dios? ¿Qué pasa con Dios? No, con Dios se quería ir usted cuando le di el alto y escapó de mí. No lo niegue. Compañeros, ¿podéis comprobar que este vehículo sea suyo? ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué lo habéis parado? Estaba, bueno… Tiene la puerta rota… Sí, estaba siendo el mecánico, justo. Que vaya el mecánico. No, pero mi compañero me ha dicho que antes, ha dicho que se pare y no se ha parado. A ver, pues, claro. Yo explico si a Molotov le dejan hablar, por favor. Este hombre, ese hombre en garaje central… Fue por dirección prohibida y rompió barrera. No, Le dije. No, mentira. Le limpísimo, mentira. Está limpísimo. Le estoy dije, limpio, no le dije malo, que parara y no paró y se fue de mí y huyó. No. Sí. Pero eso está fatal. Sí, sí, sí. No, pero sí. No hice nada. Mira, no tengo. ¿Cómo? Yo soy la completamente ¿cómo legal. Que no hizo nada? Que escapó de mí. Muy no mal. ¿Escapé de vos? No. En no, garaje central, no, está mintiendo. No. A un agente de la ley. Uy. No. Escúcheme, sí. Y voy a ser muy duro con sus respuestas, ¿correcto? I will miss you, daddy. La primera pregunta, este es método ruso. ¿Va a volver a hacerlo? No. ¿Estás seguro? Venga. ¿Estás seguro? No lo veo muy seguro, ¿eh? ¿Estás seguro?
Hombre, si no estás seguro, no. Le miramos matrícula al coche y le empapelamos. Aquí Z10 por H50. No, puede contactar con entonces, el ¿estás seguro de que no lo van a volver a hacer? 10-20, por favor. No, para nada. Vale, puede ir con Dios. Afirmativo, vale, con voy Dios. A informar. Yo me fío de usted. Qué buena es la gente, qué educada. Cómo el agente Molotov educa a la ciudadanía. Ya tengo un 10% americano. Nuevo reto conseguido. Yuhu. Un segundo, que no puedo arrancar el coche. Y a comisaría y cambiar este coche. Sí, ahora vamos. Z asignada. Patrulla Z se llama. Ha sido bien. Sin uno, sin dos, ni sin tres. Ha sido bien. Simplemente. Perfecto. Perdón, tenía que venderle. Los rusos vendíamos. El coche robado, lo he visto yo. Joder, ¿cómo anda el percal? ¿Coche robado? Pero no le había consultado la matrícula, hostia. No, si nos lo dice a nosotros. Es un poco rarete que robemos un coche de policía, pero bueno. Ah, ¿hemos robado un coche de policía? Pues sí. No. Celito. ¿Seguro? ¿Caballeros, les ocurre algo? Pues mira, ¿caballero? Sí, el otro día fui de fiesta. Y bueno, pues sabes, Joselito estaba por ahí dando una vuelta. ¿Cómo subo? ¿Qué es lo que pasa? Pues nada, va a pasar, porque estoy aquí con mi calabaza. En fin. Sí. Tengo que ver una cosita que me fiasa. Un momento. 10-4. Z20, ¿cómo estáis? Meri disponible cerca del aviso. H. Bien, estamos yendo a comisaría a cambiar el vehículo. 10-4, acuda. Vale. 4. Ahora mejor, es que estaba un poco tímido. ¿Cómo va el MS, Leo? Perfecto. Sí, da. ¿Habéis llamado vosotros? Es que no me reciben. Copy. Espero que nos llamad guste el coche. Llamad vosotros y decís que en la llamada que soy agente de policía y que necesitáis asistencia médica y ya acudirán rápidamente. Recibido. No sabía cuál. ¿Ha visto el método ruso? Preguntar dos veces si no lo vuelvo a hacer y no lo hace. Es increíble. Ese es. Aquí querría verte. Bonito coche. A ver si nos gusta. Sí, la verdad, no está mal. Tiene una buena armadura. Sí. Un buen armazón, parece. A ver. Coche 100% americano. Esa es. Veo que te gusta el americano. Me encanta el americano. Ya soy 2% americano. Mira, robo de vehículo. Vamos para allá. Vamos. Z20 se dirige al último robo de vehículo. 10-4. ¡Ah, las luces! ¡Qué emoción! ¡Let's go! ¡Vamos para allá! ¡Vamos, no, vamos! No a pillar ni de broma, ¿eh? ¡Sí, seguro! Es el robo de la Kuma. ¡Vamos! ¡Conduzca como buen americano que es, joder! ¡Esa es! ¡Sí! ¡Woo! ¡Let's go! ¡Vamos para allá! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos a pillar a los malos! ¡Esa es! ¡Ya soy 3%! ¡Nuevo logro desbloqueado! ¡Esa es! No llegamos en la vida, también te lo digo. Sí, creo que es eso de emoción. Sí, está a 5 kilómetros. ¡5 kilómetros y descontando! ¡Seguro que nos esperan! ¡Esa es! Joder, ¿cuántos robos de vehículo, no? ¡Otro robo de vehículo! ¡Sí! ¡Otro más! Sí, solicita permiso de ir a la última misión. ¡Pam, pam! 10-4, ¿puedo acudir? ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Vamos, amiguio! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Vamos allá! ¡Me gusta hacer policía, orden y ley! ¡Pues maravilloso! ¡Bam! También os recomiendo no acudir ¡el poder de la ley! ¡El poder de la ley y de la orden! ¡Esa es! ¡Y de 200 kilómetros por hora que vamos porque somos policías y poteamos! ¡Esa es! ¡A 200 kilómetros por hora! Correcto, aunque este coche debería de alcanzar el doble, pero no lo alcanza, pero bueno. Bueno, no pasa nada, 200 kilómetros por sí, me encanta. ¡Esa me es! ¡Me gusta la velocidad! Los coches rusos no van tan rápido. ¿Ah, no? ¿A cuánto van? A 100. Hostia. Sí. No sé qué jodido. Con suerte. Y se va desmonteando. Sí, por allí tenéis tanques también. Oh, sí, los usamos, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Bueno, yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Perro, los usan. Claro, si oye, los pues, tienes. Ni tan mal, la verdad. Criando polvo.
pues viene el gobernante y dice, para que críe polvo lo saqueamos. Y claro, luego se lía. Oye, pues no está mal, ¿eh? Y tenemos gas. Y tenemos petróleo. Hostia. Sí. De teatro. Oye, pues no está mal, ¿eh? Sí. ¿Y qué opinas tú, qué opinas del tema de la guerra que está pasando allí? Yo opino que los rusos como que dicen, uy, un poquito, un poquito claro. Más fuera de frontera, un poquito más fuera de frontera. Claro, los otros países dicen, oye, ruso, ya has metido en mi frontera. Y claro, dicen los rusos, bueno, ya que seamos, nos quedamos. Así es, más básicamente. Claro. Claro, claro. Y luego los países no quieren. Y luego los malos somos nosotros. Pero si es que no hay nadie. Claro, ya está en su casa cenando. Claro. Amiquio. Está en su casa con el coche robado cenando. Claro. Es que tendríamos que dejar de venir a este tipo de avisos, porque están muy lejos. O llama, o que llame el que roba y dice, y le llamamos nosotros y dice, oye, no te vayas tan rápido que queremos perseguirte. Claro, esa a lo mejor los policías los criminales dicen, hoy no me viene bien, hoy no me viene bien, y entonces, pues, se va. Esa es. Es súper serio, yo me lo estoy tomando muy serio. Otro robo, vamos allá. ¿A cuánto está este? A ver, joder. Pues nada, vamos para allá. Sí, bueno, sí, hemos llegado y no había nadie, sí. ¡Vamos para allá! Vamos. Seguro que sale bien este. Seguro. Esa es... ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Señora, ¿está bien? Creo que duerme ¿Señora? Ahora. Señora, sí. Creo que está haciendo la siesta, ¿eh? ¿Te encuentras bien? Joder. Con costilla rusa en coche americano. Y ahora soy 5% americano. ¡Joder! Porque llevo incrustado el salpicadero en mí, así que soy más americano, porque me he dado con coche 100% americano. Habrá que ir a arreglar el coche, ¿no? Esa es, 100% América. Sí, la verdad, tenemos que pasarnos a reparar el vehículo, ¿eh? Lo que pasa es que... ¿Sí? Digamos que el mecánico de la ciudad me ha vetado del mecánico. ¿El qué? Nada, de la ciudad, el jefe del mecánico, ¿sí? Me ha dicho que no puedo... Que no puedo pasar por allí. Me ha prohibido la entrada. Bueno, pero yo... A mí no me ha prohibido entrada. Yo voy. Nos cambiamos. Yo conduzco. Y así. Esa es. Ya está. Arreglado. Es que andan un poco exquisitos los mecánicos últimamente. Sí, una pregunta. ¿Ahora vamos a un aviso? Sí. Ah. ¿Otro robo de vehículo? Sí. Un robo de vehículo que ha saltado hace un minuto y en el sur. O sea que no vamos a llegar. Madre mía. Que si sur, que si norte. No, no estamos, ¿eh? No, no. La verdad que no, ¿eh? Creo que nos compensa más ir al mecánico directamente. Partió hoy con, de hecho, vamos a ir con al mecánico el rol, mejor. ¿No? Sí, sí, correcto. ¿Quieres conducir tú? Vale, de acuerdo, sí. Tengo buena conducción. Perfecto. Ponga el control de velocidad. Esa es. Esa es. ¿Cómo me quede bien usted, eh? ¿Puedes arrancar el vehículo? No. Pero si le doy al cable, puede ser que sí. Pero a lo mejor salta un aviso. ¿Quién sabe? A ver, ¿qué te dio las llaves? Dime las llaves. Y yo pongo la llave en cerradura, en bombín y arranco. Vale, a ver, baja el vehículo un segundo. Sí, claro. Yo va. Molotov ha bajado de vehículo. Ahí tienes. De acuerdo. Esa Molotov es. Abre vehículo. ¿Puedes arrancarlo? Bombín, ¿no? Compañero. Bombín. Yo poner llave en coche, yo darle llave y arrancar coche, claro. Esa yo saber. Y esa es. Me esa es. ¿Me recuerdas su nombre? ¿A quién te recuerdo? No, que si usted me recuerda su nombre. Ah, Caleb. Caleb, placer, yo ser Molotov. Ser 5% ruso. No, americano. 100% ruso. Claro. Esa es. Acudan al último aviso. Esa es. Z20 se dirige al mecánico. Pero me dice camino.
a Z20 ser nosotros y nosotros nos dirigimos mecánico. ¿El GPS esa que es... ha puesto es correcto? Sí, es correcto, es el mecánico, los Santos Customs. Yo creo que ya deberíamos dejar de correr, ¿no? Sí, la verdad. Correcto. Habría que bajar un poco la velocidad. Sí, pero eso es 120, ¿no? Bueno, sí, ahora estamos en ciudad, por lo cual serían 80 máximo. Pero ahora no es ciudad, ahora es autopista. Cierto es. Ah, ya es, ¿eh? Usted esa quería es, casi pillar, me, pero casi no me pillas, pilla, ¿eh? Sí, correcto, ¿eh? Pero esto sigue siendo autopista. A gente que lia. Esa es. Ojo, Dasha, ¿qué dice? Yes, yes. ¿Cómo me quede bien usted? La verdad es que todos los americanos me queden bien, hasta los malandros, ¿eh? Yo también le digo yo. Ahora sí, muchas ahora, gracias. Ahora, tenemos ahora humor importa. Americano. Ah, sí, es que gracioso, ¿eh? Esa que cantinflas. Groucho Marx. Cachimbas. Cachimbas, ¿qué es eso? Joder. ¿Qué es eso? Cachimba para fumar. Yo no fumo, ¿eh? Yo no fumo, ¿eh? Hay que fumar para ser americano, no lo sabía, ¿eh? No, hombre, no, pero es muy típico. Aquí en América es muy típico, el típico americano ahí, ¿sabes? Que fuma. Sí. Yo no fumo, ¿eh? Tengo que empezar a fumar para empezar a poder pasar logros americanos. Claro, el típico americano gordo bajito que fuma todo el día. Ah, eso yo no he visto en películas. Esa es muy típico de las películas, la verdad. No, yo no haber visto eso. Yo haber visto a Arnold Schwarzenegger partiendo hostias como Der Terminator. Claro. Esa es. Ah, claro, pero Arnold Schwarzenegger creo que no era americano. Yo seré un Arnold Schwarzenegger, vendré de otro país y caeré bien. Como él. Porque él fue el gobernador, ¿Ah, sí? ¿Arnold fue gobernador? Sí, de este estado, creo, de California. Sí. Ese dato no me lo sabía. Sí, él ha hecho de todo. Yo lo mismo, yo también soy así, ¿eh? Empiezo así, como que no quiero la cosa y al final soy ole, gobernador, ¿ves? ¿Eh? Era el sitio correcto. Los Samstoms Customs. Los Samstoms. Los Samstoms. Esperamos aquí y aviso. Espera, quédate aquí que no te vea. Sí, perfecto. Estás dueño. ¿Cómo es dueño? ¿Vas a ver? La verdad es que el dueño no sé cómo se llama. Creo que era Don Armando, si no me equivoco. Ajá. ¿Y qué pinta tiene? Lleva un mono rojo. Correcto. Mono rojo en un taller. Creo que no es muchas vicias, la verdad. Pero bueno. Yes, yes. Eso. Lo suyo sería meter el vehículo, yo creo. Mejor, ¿eh? Porque a lo mejor no sale. Voy a meterlo. Pero no hay nadie. ¡Pero no hay nadie! ¡Que no hay nadie! ¿Ah, no hay nadie? No he visto a nadie. ¿Cómo que no hay nadie? Pues que aquí no hay nadie. ¿De eso de que no hay gente? Pues no hay nadie. ¡Joder! Hostia, pues... ¿Yo qué hago ahora con este coche? No sé. Lo desconozco, pero aquí negocio abierto, pero no hay nadie. Como claro, ¿sabe qué pasa? Que deja negocios abiertos porque como nosotros hacemos también nuestro trabajo, aunque claro. Lo deje abierto, nos roban porque nosotros somos orden claro. Y ley y la ¿cómo ciudad... ¿Cómo les gusta cobrar, eh? ¡Ah, sí! Increíble. ¿Cómo les mola cobrar, eh? Pero podría haber dejado el negocio cerrado porque le pueden robar de todo, menos mal que hemos venido ¿sí? Nosotros. Cierto es. Pues yo creo que habría que esperar fuera mejor o irnos a otro mecánico. Hay más mecánicos, claro, esta ciudad es 100% americana grande, seguro que hay más mecánicos. Correcto. De hecho, creo que hay uno o dos más. ¡Yes, yes! Voy a mirar el GPS. Y míralo. Grande, Lozanita. Buenas, buenas. ¡Yes, yes! Mire, ahí hay otro mecánico. Vamos para allá. Perfecto. Vamos a otro mecánico. ¿Este mecánico también la tiene tomada con usted o solo es cosa no, de IS? No, solamente era este. Ah, de acuerdo. Perfecto. Porque parece ser que según el mecánico de aquí de los Santos Customs, somos unos incompetentes. ¿Qué? ¿Pero por qué ser incompetente policía? Nosotros somos 100% que... americanos, somos el brazo de la ley. Correcto. No ser incompetentes, usted y yo, imposible. Eso es. Parece que, bueno, el chico, el mecánico, pedía $100,000 porque supuestamente le había dado un cristal en el hombro o algo así. Porque un chico sin querer se cargó un cristal con la moto, no frenó bien. Él nos pedía, a cambio, para no denunciar al chico, pues $100,000 y nos los exigía. Y yo le dije que eso no podía ser. ¿Pero el chico y ese era un agente de la LIA?
No, el chico era un random, era un tío ahí. ¿Y por qué no lo pide a nosotros sino a él? No entendía. Pues yo tampoco lo entendí muy bien, según él, porque es nuestro trabajo encargarnos de su denuncia y no sé, un montón de cosas que empezó a decir un poco raras. En resumen, básicamente fue pagarme. O sea, el resumen fue ese. Pero ese hombre no está bien cabeza. La verdad que no, ¿eh? Porque para pedir $100,000 a un agente de la ley tiene que ser algo muy grave. Tener más garra que espalda, también te digo. ¡Ojo! ¡Clichín, clichín! ¡Clichín, clichín! ¿Es verdad? Sí, ya no eres tan pobre, pobre. Uf, más dinero, más. Pero me eres pobre. Cobrar. Yo la verdad que sí, ¿eh? O sea, tengo eres, poco dinero. Eres pobre. Vives en apartamento chungio, en barrio chungio. Pero, los barrios, hasta los barrios chungios de Estados Unidos miolan. Eso sí, es cierto, ¿eh? Claro. Tiene ahí su cosa de, claro, de chungio. Tú mira los barrios chungos de las películas estas de Marvel. Son barrios que están muy bien, ¿eh? Sí, correcto. Eso es, tienen su cosa. Intento que no sea muy bien, es... pero no puedo evitarlo. Amigos, ya. Pues barrios chungos de Estados Unidos. Podría, bueno, no hay que pasar porque tampoco hay que tentar un poquito, la verdad. Hay que dejarlo por aquí. Esa ahí. Es. Sí, esa es. Me gusta usted es muy optimista. ¿Esto qué es? ¿A dónde me lleva? Sí, pero. ¿Esto es un taller? Parece una fábrica de petróleo. La verdad que es lo que he visto en el GPS, pero. Madre mía, ¿eh? Usted no le dará esas cachimbas que tanto dice, ¿no? Me iría en camino del último aviso. Pero... 4, me dirijo yo también. H50 se dirige. Sí, sí, es el... Lo estoy comprobando. Sí, sí, es el mecánico esto. Pero no sé cómo se accede. ¿Mecánico? Sí, sí. Qué cosa rara. Es la verdad, yo hago caso al GPS. Yo, a lo mejor no es, esto no es el mecánico, pero... No, pero hay un blip. Qué raro. Pero ¿cómo accedo yo aquí? Es un blip, será de una banda. Accidente, ¿vale? Terrible de H50, encárguese usted. 10-4. Oye, esto según el GPS es un mecánico. Bueno, a lo mejor, no sé. Yo creo que es un blip y ya está. Mejor vamos para otro mecánico porque a mí esto yo, me da que esto... Sí, yo iría a otra cosa, no vaya a ser que pase algo. Sí, aquí, porque esto de mecánico que... tiene lo que yo de calvo. Pero, ¿y el taller de los Santos Custos no sale? Voy a ver el GPS a ver si encontramos algún mecánico, porque este a mí me suena que hay más de uno. Estamos bien, puedes proseguir. Pero no están anunciados como... 10-4 y 10-42 del último aviso. Falsa alarma. Porque el taller de Focus no sale, ¿no? No lo veo. O sea, no sale el típico blip de la de estas, ¿sabes? Ah, aquí H50 para Mary. ¿Vio al vehículo robado? Vale, este es un mecánico. Negativo. Ya, se supone. Ah, sí, ya veo que es el mecánico. Ha debido ser una falsa alarma. A ver si esto ya es un mecánico de verdad. Lado del dólar. De... Sí, sí, ya. No lo veía. Es que estaba buscando el típico, la típica calle habitual. No, para nada. Eso también era una pregunta trampa, ¿eh? Yo ser espabilado. Casi te pillo, ser espabilado, no echar de menos. A mí me encanta Rusia. Rusia no, pero bueno, también. Pero me encanta Estados Unidos y América. Oye, pues no está mal, ¿eh? Correcto, ¿eh? Yo siempre espabilado a cualquier pregunta comprometida que le puedas hacer a la gente Molotov, ¿eh? Esa es, casi te pillo, yes, ¿eh? Yes, yes, no, yo ser espabilado, ser ruso pero espabilado, ser ruso pero de fiar, ¿eh? No ser comunista, no ser de KGB, recuerda. Esa es. 100% entrenado. Entrenado no para engañar, sino porque soy así, ¿entiendes? Claro. Casi le caigo, ¿eh? Casi le tiene mucho sentido. Sí, siempre. ¿A dónde vamos? Pues al único mecánico que está abierto, creo que es el del norte. Oh, sí, claro, y de paso podríamos ir a otro estado. O podríamos volver a Rusia, que ahí seguro que hay talleres abiertos. Sí, la verdad, porque... Kaliev, escuche, parre, uh-huh. De la vuelta. Ahí uh-huh. vamos a romper el coche antes de llegar. Kaliev, ya ha venido arriba. Vamos a volver otra vez a Los Santos, que lo mismo ya han abierto. Perfecto. También te digo que estamos haciendo un poco de drama por un poco de choque que tenemos, ¿eh?
Un poco de choque. Les recuerdo que se ha chocado frontalmente contra un vehículo a 60 kilómetros por hora. Es decir, que, si contamos que cuando se choque frontal sin frenar es el doble de golpe. Entonces, con una masa equivalente a 500 kilogramos, hemos hecho una velocidad de impacto de unos casi 200 kilómetros por hora. Mi costilla dice cabronazo Kalef, pero yo soy educado y yo no dice nada, pero mi costilla todavía está palpiteando de dolor. De hecho, usted me ha hecho más americano porque he chocado contra un coche 100% americano, contra ese aplicaterro, y entonces tengo más americano ahora. Gracias. Es pasivo. Claro, tiene sentido. Tiene sentido, yes, yes. De hecho, usted me acaba de dejar completamente roto, ¿eh? Sí, ser ruso, inteligente y esas cosas. Y, a ver, tengo una pequeña duda un poco íntima. Sí, dígame. He leído que en Rusia la media del tamaño del miembro es de 5 centímetros. ¿Sí? ¿Eso es cierto? No, porque yo he roto esa media y esa estadística. ¡Oh! Claro, yo tengo 3 veces más. Oye, pues no está mal. ¿Miembro? Que me pertenece, es como un gran martillo ruso. ¿Como el martillo de Thor? Sí, correcto, sí. Como el martillo de Thor, pero no eléctrico, no hace daño. O sí, podría hacer daño. Sí, pero yo no lo uso porque, bueno, sí lo uso para mear y esas cosas, pero bueno, ya sabe, yo estoy ahora centrado en conseguir logros. Claro. Ese coche no estaba ahí antes. Ese coche no estaba ahí antes que el agente Molotov se fije en ti. ¿De verdad? Esto antes no estaba. Ese coche no estaba ahí antes. Pero aquí... ¡Y me cago en la puta! Aquí sigue sin ir a ver... ¡Pero gente. Si aquí no hay nadie! No trabajan mucho los mecánicos, ¿eh? ¿Cómo les gusta cobrar, de verdad? Ah, no he dicho nada. ¿Pero ese es mecánico? ¿O pues es no cliente? Sé. Yo voy a disimular. Habla de Vladimir. ¿A disimular el qué? No lo sé. Oh, no sé, porque tiene que disimular. Nervioso. Hola. Me he puesto muy nervioso. Hola, muy buenas, ciudadano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, carnales? ¿Saben muy dónde buenas. Está el mecánico? La verdad que no, ¿eh? Anda en parada de lo desconocido, creo. ¿Puedes buscar mecánico? El mecánico anda perdido nomás. ¿Qué significa? O sea, estoy abierto como una hora y aquí no hay nadie. ¿Qué significa carnial? ¿De qué arma? Sí. Como ciudadano, ¿qué onda, tipo? Yo sabía, no mames. Alerta. Como colega. 10-4. Bueno, es un placer, carnal. Un placer. Y no, carnal. No, carnal. Carnal. Y carnal miente, despide. Esa es. Y esa ya es. Esa es. Zid, está despedido. ¿De dónde? Yo no tengo chamba. Ah, pues chambea. Z20 se dirige al último aviso. Oiga, perdone una pregunta. Sí, pregunte. Pregunte. Al agente Molotov, dígame. Pregunte. Agente Molotov, ¿cuándo se van a abrir las oposiciones de la LSPD? Sí, nosotros avisaremos cuando se abran las oposiciones. Claro, en Tablón. Si quiere informarse, pásese por comisaría y pregunte por el Yayo. Le dará las instrucciones. Sí, por el Yayo. Pregunte usted por agente Yayo y usted. Es un hombre de traje blanco con corbata negra. Pregunte por él y le dará la instrucción. Traje no blanco más. Y corbata negra. Sí, Yayo, agente Yayo. Yo me paso y pregunto por el Yayo. Y esa ya es, carnal. Esa viva, es. Carnal. Bueno, caballero, no hasta más. Otra, que tenemos un, poco, tenemos un poquito de prisa. ¡Viva Pepe Juárez! ¡Viva Pepe! ¿Quién? ¡Viva! ¿Pepe quién? ¿Es su padre? No. Viva carnal. No, sé que, no entiende mucho. No sé quién ha dicho, la verdad. No entiende mucho. Poco más y nos quedamos ahí media hora y claro, había un aviso de robo de casa. Ah, sí, correcto. Nosotros, venga, listo. ¡Agente! ¡Pero agente! Joder, no lo había visto. Y esta no es, ¿eh? Y esa no es, ¿eh? Joder. Y esa no es. No, no, esa no es. Esa ni es. No, esa no es. Hostia. Procura ir por. Vale, venga. Bienvenido. Es la tarde de choque. ¿Me sabes esa canción? Sí. Domingo a la tarde. Fui a los coches de choque. Y esa no es, Uy, a ver si no me choco,
Bueno, sí, bueno. Queda bien, porque... informa. Estamos en la zona y estamos intentando despejarla, pero no vemos nada. Vigilad la casa y esperaros por ahí un rato, a ver si va a salir el delincuente robando de la casa o. ¡Venga, otro cosa, choque! ¿No? ¡Ah! O intentad entrar, dos que se queden fuera y dos dentro. Intentad entrar un, no es. Un binomio. D4, hacemos perímetro mientras llega Z20. Afirmativo. Joder. Ojo, el irte, ¿qué dices? El tío. Oye, ¡vamos! Esto más lejos es imposible, ¿eh? Otra vez. Bueno, sí, sí, pues es posible, porque usted quería un taller a 7 kilómetros. Increíble. Quería cruzarse toda la isla para ir a un puñetero taller. Cuando se iba a chocar otra vez. Eso es cierto. A usted no le. Que... Usted ya sé porque usted es pobre. Porque no gana para reparaciones coche. Correcto. Increíble. Yo, es que si no conduzco una moto, me estrello todo el rato. Me cuesta mucho conducir esta patrulla. Permítame decirle que después de cómo conducir coche, no me fío yo de ir con usted en moto, ¿eh? Confíe, yo me veo boleando hacia la gran madre patriarcusa y haciendo 31 giros. Soy como Pavarotti, pero con los coches. Ya, claro. Z20, ¿me recibe? Z4. Los compañeros de Z10 están preguntando. El AT. ¿El qué ha dicho? El tipo estimado de. ¿Qué ha dicho? Z20, por favor. ¿Qué ha dicho? ¿Qué cojones ha dicho? 10-9, por favor. Estamos aquí ya, ¿no? ¿Que cuánto vaya a tardar en llegar a su posición? Ah, 10-4, ya estamos. Sí, ya estamos. Todo controlado, 850. De acuerdo, caballeros. Hemos subido perímetro, todo está despejado, solo hay que controlar la casa. Perfecto. Vale, vamos pues. Entramos. Vale, a ver, una pregunta: ¿entramos a pipa o a taser? La pistola. Sería 1-1, entrar pero dos estamos, y otros dos fuera. Vamos a ir en binomio, ¿vale? Sí. Pues después de ustedes. Estamos esperando, así que entramos Daniel y yo y os decimos, ¿de acuerdo? Sí, me parece perfecto. Correcto. Me parece bien. A perímetro. Les demos perímetro. Perfecto. Hacer perímetro. Haciendo perímetro. Sigo haciendo perímetro. Que entren ellos, claro. Yo no voy a. A ver, se ruso, pero no tanto. Despejado. Pero... sí, despejado. Perfecto. ¿Nos han puesto en el mismo set para estar coincidencia? Sí, yo diría que sí. Sí, afirmativo. Perfecto, pues tampoco se ponga a mirar tablet en medio de un operativo. Cierto es. ¿Haciendo perímetro? ¿Haciendo perímetro? Perímetro haciendo... ¿Me ponemos esto? Venga, vamos, let's go. ¡Oh! ¡Qué marreo! Los compañeros han enterrado. ¿Qué tal, compañero? Las puertas están cerradas, ¿eh? Yo creo que ha saltado la alarma. Pega un saltito. Yo salto. Salta. Ahí sí. Está. D55. Z10. Nada, falsa alarma, otra vez a patrullar. Sí, es 10-55. 10-55 del robo a casa. Pues nada, falsa alarma, otra vez. Servicio Gopis. Igualmente. 10-10. Bueno. Otra vez. Bueno, sinceramente, al final, esta casa nosotros la hemos custodiado y ha salido bien. Yes, yes. Sí, es verdad. En partes. Uy. Espérate. A ver si hay una rueda pinchada o algo, porque esto no va bien, ¿eh? Bueno, a ver, quizás y solo quizás tenga que ver por las 300 veces que te has chocado, ¿eh? Pues puede ser posiblemente, ¿eh? Yo lo veo todo en orden, vamos a ver si esto aguanta. Sí, claro, pero solo te has chocado 300 veces. A ver, tampoco han sido tantas, han sido, ¿qué? ¿3 veces? Bueno, es una forma de hablar, pero se ha chocado bastantes veces como el coche esté pidiendo jubilación, rendición y de todo. Esa es. Y esa es.
Así que habrá que ir al taller, pero es que no hay hay talleres, pero no hay mecánicos. No entiendes. Correcto. Yo pensé que Estados Unidos funcionaba como máquina buena y engrasada, pero no tiene pinta que no. Solo la policía funciona bien. Pero... Y porque estará la gente Molotov, que no tiene nada que ver con Estados Unidos. Sí que quiero tener cosas que ver con Estados Unidos, pero de momento soy 10% americano, porque gracias a usted he comido mucho coche americano y ya soy 10% americano. Esa es. Esa es, sí, correcto. Sí, ya está chocando, creo que deberíamos pasar otra vez por Santos Customs, diría yo. Sí, yo creo que sí, pero yo creo que usted... ¡Ay! Esa señal tampoco se llama. ¡Conchudo! Joder. Ay, divertido, divertido. Yo creo que es cosa del coche, ¿eh? Yo creo que... Sí. Déjeme conducir, por favor. Hágalo por, por la favor, seguridad sí. pública. Madre Hoy no estoy mía. Muy fino, ¿eh? Hoy no está fino, hoy, ni hoy no... No, de verdad, hoy no tengo el día. No sé. Joder. Deje conduzca... Ruso, coche americano. Yo de verdad que creo que es cosa del coche. Seguramente sea coche. Sí, sí, yo creo que... Perdón, acento, si muchas veces usted no entiende, pero hago todo lo que pueda. Ponga no, usted a hablar no, ruso. No, no se preocupe, yo también sé un poquito de ruso. Ah, es pasivo. Eso es acento ruso, no sé ruso. También le digo, ¿eh? Ha puesto es. Acento ruso, pero hablando en castellano, ¿eh? ¿Entender? Esa es. Claro. Usted quiere un poquito de mi... Hablando en inglés. Acento así. Bueno, no, eso es acento moro. Bueno. Usted empieza a incomodarme bastante, por no decir enfadado, porque quiero ganarme usted. Si no, yo ya hubiera sacado auténtico genio 100% ruso. No quiera ver el genio ruso, ¿eh? Disculpe. Ah, de acuerdo. No pasa nada, ¿eh? Kalev, yes. Esa es. Veo que usted es bastante... ¿Está bien? ¿Le ha dado un ataque? Sí, estoy genial, es mi risa. Es un poco... rara. No, pero risa. No. Un poco. Un poquito. Yo pensé que le estaba dando ataque de epiléptico. No, hombre, no. Me da usted muy mal rollo. ¿Está bien? ¿Seguro? ¿No quiere ir al hospital? Sí. Me encuentro maravilloso. Sí, seguro, porque usted, la risa que tiene es seguro. Para preocuparse. Beba agua, porque vaya tiela. Sí, la verdad. Ay, amiguio. Este coche, si se ha dado cuenta... A ver. Disculpe, estaba comiendo. No, estaba bebiendo. Ah, pues yo voy a empezar a beber también. A ver. Beba. Sí, voy a beber. Pepa. Voy a beber. ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Le incomoda o no le incomoda? Un poco, la verdad. Ah, ¿vea? Pues deja de hacer ruiditos. Vale, voy a cambiar también, un momento. ¡Qué rico, joder! ¿Qué, me incomoda? Un poco, la verdad. Pues sí, ya está. Arreglado, ya se abre. Perfecto. ¿Quieres que coma o beba otra vez? No, por favor, no. Ah, perfecto. Aquí la gente Molotov educando a sus compañeros, ¿eh? Está bien, está bien. ¿Qué pasó en el fondo de casa? ¿Era falsa alarma? Afirmativo. 10:55, hola, Siona. ¿Ya viste cómo se los códigos radiales? No es que continúen, no tenga... ¡Esa es! ¡Parre! Disculpe. ¿Alguna unidad está cerca de ese último aviso? Me he venido arriba. Estoy al lado. Afirmativo, acuda. Sí, esa no es. 16, esa no es. Ahora hay mecánicos, coño. Yes. ¡Esa es! Háganle un control rectal, que a lo mejor la guarda ahí. ¿Decir? Aquí no entra nadie. Ah, vale. Sí, decir. Cuidado, marcha atrás, cuidado. Gracias. La gente Molotov. ¡Qué tal, carnal! ¡Cachua! ¡La gente Molotov! ¡Al carnal! ¡Viva Rusia y Estados Unidos de América! También le digo. ¡Viva la madre Rusia, güey! Hola, disculpe, molestia, pero antes estábamos aquí y... Usted... ¡Rojo!
¿Pelirrojo? Pelirrojo aquí no puede venir. Oye, esto es zona pública, no ha entrado a su mecánico, no, ¿eh? Este recinto es mío. Joder. Bueno, ¿qué sí. Quiere... ¿Qué quiere Armando, que te haga? El pelirrojo este le echamos de aquí. A tomar por culo de aquí, tira por joder. Ahí. Joder. No te queremos ahí, ver. Ahí, no te queremos ni ver. Esa no aquí, fue. Distancia de seguridad. Hola, ¿qué tal? Es de Niores Mecánicos. Mi nombre es el agente Molotov. Es el ruso perro de fiar. No ser comunista, no ser capitalista, no ser de KGB, ni KGB, ni KGC. Bueno, a este le puedes atender, que parece majo, venga. Sí, parece sí, sí. El otro que ni entra al taller, ¿eh? Estás más vetado que... Tú espera en la puerta, por vale, pelirrojo. Por cierto, un consejo, señores mecánicos. Antes hemos venido aquí, hemos podido pasear, no había nadie. Algo mejor le podrían haber robado, pero gracias a la policía que hacemos un grandísimo trabajo. No, hay cámara, no se preocupe, que como me falte algo que tengo hasta las tuercas contadas. ¿Cuántas? Como falte algo... ¿Y sí, cuántas sí. Tuercas tiene? Ahora mismo, unas 4.955. 10.42 en el aviso tornillos, de del vehículo robado. 8.901. Y oh, sí. Tacos de motor, 445. Ah, oh, sí, increíble. Sí, sí, increíble. Sí. ¿Y puede hacer preguntas aunque no sea aunque sea incómoda? Dígame. Lo quiero denunciar yo ahora. ¿Puedo hacer preguntas? ¿Cuál es la patrulla? ¿Puedo de saber por qué el agente KLF está vetado de su mecánica? Por corrupción. ¿Por corrupción? ¿Y eso puede desarrollar? Me interesa. Arregla la patrulla. Ya le comentaré, no se preocupe. Dame la llave. Interesante. Dale las llaves al... Sí, sí, yo daré llave. Tenga la llave. Ah, ya le dieron... no, le doy la llave. Dame la llave. Oh. Ah, ahí está, las llaves. Usted es atractiva, seguro que se lo consigue caminar y no va a... No me insultes, Joder, yo me voy de aquí, este señor entiende lo que quiere. Vamos a relajarnos, sí, caballeros. Quiere, claro, falta respeto y entiendo lo que quiero, ¿no? Ha dicho este que señor entiende lo que quiere, madre mía. De verdad. No, agente Molotov. ¿Todavía pueden acudir a ese aviso? Bueno, yo lo entiendo. Sinceramente no entiendo por qué esta gente actúa así con usted, agente Kliev. Sí, dígame. Que no sé por qué esta gente no quiere que usted pase. Ya, porque creen que yo soy corrupto y no sé qué rollo más. ¿Pero por qué? Por lo que te comenté antes de los 20.000 dólares o de los 100.000. Ah, entender. Y claro, pues ahora tenemos un conflicto por ahí. Entender. 100.000 dólares, esa es mucho dinero, ¿eh? Yo tengo que llegar al fondo del asunto, Molotov. Lleva a llegar al fondo del asunto de la corrupción o falsa corrupción o lo que sea. Muy bien. En la puta. Que viene todas las tardes a tocar las pelotas, básicamente. Pues es como la plaza de reunión, ¿eh? Si veo otra vez que vende droga o algo ilícito. Sí, sí, no se preocupe, ya pegaré un aviso. Perfecto, muchas gracias. Vamos a ver qué tal el patrón. Sí, carnal, dígame. A ver. ¡Ah! Hostia, pero me la he estampado. Pero. Sí, carnal, dígame. Tiene droga, admitió que tiene droga el chinico. ¿Cómo? ¿Qué le ha pesado? ¿Qué pesado? ¿Qué no? Ha dicho que tiene droga encima. ¿Quién tiene droga? El chino tiene el droga. El tipo que le ayuda a Lee. ¿Cómo? ¿Usted tiene droga? Siempre, a ver, siempre hay que cooperar silencio, con la policía. Silencio. El agente Molotov va a hablar. ¿Usted cómo se llama? No creo que a usted le guste que le llame Chinitio. Tendrá nombre. Igual que a mí no me gusta chinito, que no. Igual que a mí no me gusta que me llamaran Rusicitio. Porque soy ruso, claro. Ruso, ¿cómo te llamas tú? Yo me llamo agente Molotov. Molotov. Sí, ¿usted cómo llamar? Pues señor. Mira, casi nos parecemos porque yo soy sin el molo, yo soy Cha. Cha, correcto. Cha. Pues, señor. No, Cha no, con él al final, Cha. 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 Bueno, sí, me gusta como lo dice. Cha, él produciendo. Bueno, Cha. Señor Cha, tengo dos preguntas importantes para hacer usted. Sí. De usted, de esto dependerá su futuro. Si sí. Acabará entre rejas o no. Tengo el esposo en mano aquí así, ¿entiende? Sí. Vale. ¿Usted tiene sustancias estupefacientes en posesión sí. y venta? No, no. ¿Cómo que sí? A ver, ¿sí o no? Sí, güey. ¿Cómo no. que sí? Sí, sí, ha dicho que sí. No, contra la pared, caballero. No, que me acabas de cachear a tu compañero, no me va a cachear. Tengo que cacharle, caballero. Un segundo, no, yo acabo de decir que tiene droga. Ya me cachea, tengo no. una estrategia inigualable y... incorruptible, ¿entiende? A ver, entonces, a ver. Usted tiene posesión de sustancias estupefacientes no solo para consumo propio, sino también para venta y preventa y de todo.
No. Se lo ha pensado, ¿eh? Segunda pregunta. ¿Está usted seguro? Sí. Está limpio. Nos podemos ir. ¿Pero cómo que...? Hostia, no bueno, falla, ¿eh? Este tío es un clac. Soy un crack, sí. Pero, compañero, ¿cómo va a estar limpio? Antes ha dicho que quiere buscar un coche para meter ahí la droga, ¿eh? Ah, no, voy a meterle de puñetazo. No, contra la pared. No. No amenace contra la pared, caballero. Yo he hecho dos preguntas ineludibles y el señor... Caballero, no me hagas posarle. ¡Contra la pared! ¡Saque las porras, gente molotov! Pero habla por qué. Yo creo que este hombre... Vamos a ver, caballero. Ha respondido... Tenemos que comprobar si usted tiene droga o no encima. No, he hecho el método infalible de mi temolotón. Bueno, caballero, último aviso. O el esposo, póngase contra la pared. Solamente le voy a cachear. Otra vez me van a cachear por culpa de otra persona. ¡Cacheao! Bueno, Rubito, me va a ir pagando la factura. Sí, claro. Ni soy Rubito y tampoco hace falta que usted hable así. Yo no le he hablado así. No le he faltado respeto, señor mecánico. Entonces usted puede venir y podemos empezar otra vez. Vale. Perdona, gente. Paga la factura. Y claro que sí. Usted me puede poner la factura y yo le pago factura. Vale. Ahora voy a pagar la factura. Malentendido, está limpísimo. No, malentendido no, es por la cita. No, hombre, no, ¿cómo voy a ser racista? Si somos los dos blancos. Mira, este señor se ha metido conmigo. Esta señora se inventa cosas y pensaba que la conocía. De allí también se ha inventado cosas. El único pago que me cree en mi temoroto. Sí, porque ya, pero es que eso lo pregunta. Hay que comprobar también que comprobar a ver si estoy miento, ¿no? A ver, está trabajando. Y ha sido satisfactorio. Oye, pues, ¿cómo llamáis? Yo me llamo Caleb. Caleb. Esa es. Ahí tiene nomás. Vale. Me da tu número, así necesito de posibilidad. Perfecto. Como pago ahora, estoy cobrándole ahora. Molotov, me da tu número también. No. Pues ahí tienes de nuevo. Ah. Qué falta de respeto, dale. Nunca pago factura. Ali, te voy a volar de mi amistad de secana. Hala. Hala. Está feo eso, ¿eh? Tienes miedo también, ¿verdad? Está muy feo, ¿eh? Eso está muy feo. No, está más feo decir a posilía cosas de que son mentira. Eso está más feo que Puigdemont. Creo que... Eso está pasado. Estoy viendo. Perdón, me he venido arriba. Yo tener aquí factura. Esa es. Ferro. A ver, vale. Un segundito. A ver, así compañero, ¿cuánto vamos a estar aquí? Por favor, estoy pagando un momento, no ponga nervioso. Me estoy poniendo muy nervioso. Molotov, gracias. Mira, a ver ahí. Llevamos media hora en el mecánico, me estoy agobiando. Pues ya está. Oye, casi me he cobrado el doble. Pues ya está paqueado, porque yo paquear sí, no tener deudas. Pero me he cobrado el doble. ¿Pero son taxistas ustedes dos? Muchas gracias. ¿Usted cómo se llama, hombre? Agente mecánico. Digo, mecánico. ¿Cómo se llama? Lo quiero denunciar. Me pongo nervioso con tanta voz y tanta mezcla de voces. Sí. Pero... sí, decir... Ya. Aparte, primero de todo, ¿cómo te llamas? No me he presentado. Acérquese un poquito más, porque parece que somos importantes, porque gente, cuando nosotros nos movemos, la gente se mueve. Eso es porque somos influencers. Sí, por lo menos. Eso, muchas gracias por venir. Y es porque bueno, le llamo a Robbie, pero es que esté de confianza, supongo. Oh, no se preocupe, ya tendremos confianza. Mi nombre, ¿usted cómo se llama? Yo soy Hunter. Hunter, bonito nombre. Mi nombre es Molotov. Soy ruso. ¿Usted es 100% americano? No, es inglés. Ah, es inglés. Bueno, pues entonces casi estamos en las mismas. ¿O que usted más o sí, menos? Sí, cerquita. Sí, mientras vivo en una isla. En una isla, sí, correcto. Yo vivo en el país más grande del mundo. No es que lo diga yo, es que geográficamente es más grande. Bueno, más grande. Perro para grande, Estados Unidos de América, ¿eh? Claro. Claro. Nosotros aquí en Estados Unidos somos grandes, pero porque somos grandes. No le hace falta geográficamente ser más grandes. ¿Ama usted a su patria? Sí, pero sobre ahora, todas las cosas. ¿A qué se refiere? ¿Estados Unidos o Rusia? Rusia. Yo amar perro de lejos. A mí me gusta Estados Unidos. Uh-huh. Yo ser ruso perro de fiar. Escúcheme. ¿Entiende? Sí, lo entiendo. Yo no ser comunista, no ser de KGB, no ser de KGC, y le prometo que nunca he jugado Rius. Nunca. Hay gente, bueno, pues ya quedaremos. Digo, taller Hunter. Ya quedaremos para jugar a una ruleta rusa de esas. Que me Bueno, pero eso es peligroso, porque hay balas de por medio y esas cosas. Así que los rusos somos muy exagerados, también le digo. Bueno.
Afirmativo. Vete a Z, a Z1. Oh, sí, claro, a pero ¿sabe qué pasa? Que si le toca la bala, muere. Y a mí me gusta. Y coordínate con él, para ir los dos en Merit. ¿El qué? Perdón, es que hablan por radio y me destrozan cabeza. Es una de cada seis, que tampoco hay mucho drama. Sí, pero esa seis puede ser la primera. Yo primero y ustedes después, ¿de acuerdo? Si bueno, usted sinceramente, muere... sinceramente no sería capaz. Ah, entonces, ¿por qué dice? Querría... Para saber si es usted bravo. ¿Bravo? Ya veo que no. Bueno... compañero, por favor, ¡puedes acabar ya! Sí, un momento. Es que la gente Calef es un poco, no sé, cómo le diría yo, infectuoso. No se preocupe, ya hablaremos. Sí, correcto. Que vaya bien, taller mecánico, Hunter. Un placer. Nos vemos. Para servirle. Chao. Si son o no son racistas. Yo prefiero el término. Agente, haga algo, agente. Lléveselo detenido a ese agente, hombre. Agente, está haciendo apología del odio de mi persona. Quiero denunciarle por daños y prejuicio. Yo también. Daños y prejuicio. Paga. Quiero indemnización. Paga. Compañeros, llevamos aquí medio año. A ver, paga. ¿Qué pasa aquí? Han hecho 10 falsos testimonios sobre mí, no van a hacer nada. Llévalo al tenilo. Uy, tenemos un aviso. Tenemos un aviso, Torra. Tenemos aviso. ¡Vámonos de aquí, que se está liando! ¡Coño! Pero suba, pero no detrás. Ya le toca. Me he puesto muy nervioso. Me he puesto muy nervioso. No se callaban ahí. Estaban a gritos. ¡Es pasiva! Me he puesto muy nervioso, pero muy nervioso. Perro. ¿Eh? Es por... ¿Qué te... ¿Eh? ¿Pero qué te pasa? ¿Eh? Oh. ¿Eh? ¿Quién es el dueño de este establecimiento? Este señor. ¿Quién señor? ¿Cuál señor? Supongo, no sé, no tengo ni idea. ¿Quién es el dueño de ni idea, la verdad, ni idea, sinceramente. Bueno, necesito hablar con el taller, el dueño o encargado en su defecto. ¿Quieres decir dónde el de mono verde? El de mono verde. Bueno, pues no, soy yo, hay descubierto un fallo en su taller. Importante. Yo también lo sé, la verdad. A ver, le voy a enseñar, ¿de acuerdo, perro? Porque me preocupo por su taller, porque el taller Hunter... Ya sé cuál es el problema. ¿Sí? ¿Cuál? Sí, es al que contratamos para que pinte la entrada y la salida. Eso iba a ser. Yo digo, no voy a salir por allí porque es contradirección. Tampoco, entonces salgo por allí, pero también es contradirección. Entonces esto es como un agujero negro en el que entras, pero no ni os sales. Ahí está. Y te gastas aquí todo el dinero. Es increíble. Yo pensaba que era porque no pagaba impuestos y explotábamos sin papeles. ¿Cómo? Sí, yo pensaba que se refería a lo de no pagar impuestos y explotar sin papeles. Menos mal, era solo la pintura, güey. ¿Qué? Yo soy el dueño del taller. ¿Qué vas a ser tú, el dueño del taller? Bueno, pues, ¿y estos son sus empleados? Sí, son mis empleados. Pues le tengo que decir que usted tiene las pinturas... Múltele, por favor, múltele. Bueno, es un aviso al siguiente que usted no pueda usted cambiar y esto, porque tiene que haber una entrada y una salida, no dos entradas, porque si no, no se puede salir. Llamaré a una empresa para que lo pinte. Menos mal que no era por lo de la explotación de inmigrantes. ¿Explotación de qué? No, nada, güey. Aquí no explotamos a nadie, ni tampoco defraudamos. ¿Defraudan? Aquí se pagan todos los impuestos a rajatabla. Ya, usted no defrauda. Pero tampoco me manda una inspección, que no hay necesidad. Su jefe no defrauda, dice. Escucha, gente, está suplantando la identidad del jefe del taller, por favor, deténganlo. Este está me acaba de hacer un daño moral increíble y acaba de difamar el taller. Pues no, güey, yo pero ya quién es ese el dueño entonces. Soy yo el dueño, deténgalo por difamación. Pero bueno, no le ha difamado, será suplantación, ¿no? Suplantación y difamación. Ha estado difamando como que tenemos a alguien. Que no paga impuestos y tráfico impotentes. Eso es, básicamente. Pues no se trafica con los impotentes. A ver, deténgalo. Le voy a hacer el método Molotov, ¿de acuerdo? Señor Cacheao, señor Carnial, venga, por favor. ¿Quiere hablar el agente Molotov con usted? Señor Carnial, quiero hablar con usted. Sí, lo he visto.
Dígame, güey. Vale, usted ha suplanteado identidad del señor, sí, usted, ¿cómo se llama? Don Eldon, sí. Sí, Don Eldon, el señor Dion, que tiene Dion, para el taller, dice decir que es el dueño. De hecho, tiene miono y usted no tiene miono. No hablo de decir droga, sino de miono de vestir. Entonces, él me cuadra más que pueda ser el dueño y usted no. Usted ha difamado porque dice que hay tráficos de impotentes. Correcto. Aquí. No, güey, no. Y a él le ha generado una impotencia que usted haya dicho que hay tráfico de impotentes. Porque él dice no traficar con impotentes. Señor Dion, el Dion, no más. Yo soy Don Emilio. Yo estaba bromeando. ¿Ves? Vale. Compañero, entonces, tenemos avisos. Tenemos que ir a. Vamos. Los lo último. Voy a hacer el método Molotov, señor Dion. Don el Dion. ¿Está usted convencido y mentalizado de que no volverá a hacer y esto? Sí. ¿Está usted seguro? Sí. Caso cerrado, señor Don Eldion. No lo va a hacer claro, más. ¿No? No se porte mal. Ay, bueno, no más, se preocupe, claro. ya me encargo yo. Nos vamos al episodio ese que dice. No, no se encargue de nada, era una simple broma, tanto le molestó, güey. Así decir, esto es un agujero negro, realmente, sí, sí. Cuando entras en los diales. Escúchame, le voy a decir, mi compañero nos ha llegado una información de que un compañero suyo sin cejas, con pelo que está en punta, hace petting. ¿Hace quién? En zonas públicas. ¿Hace quién? Petting. ¿Hace tietien? Petting. ¿Testien? Bueno. Petting, desprume, petting. Oh, no puedo arranquear. ¿Dónde? No me apetece. Sí. No me apetece arranquear. Por favor, compañero, llevamos media hora aquí. Prisa. Sí, claro, pero es que ahora yo no encontrar llaves. Ah, sí, he encontrado, adiós. Hola. Me cago en la puta, compañero. Mierda. Madre que lo cogió, güey. Usted tiene culpa, ha dado detrás. Disculpe, por no guardar... compañero. No, disculpen. Hay que disculpar aquí que él nos ha dado por atrás y siempre el que da por atrás tiene culpa, aunque lo disculpe. Pero a ver, depende de qué contexto, ¿no? O sea, dar por atrás. Yo acabo de parar. Pídame perdón ahora mismo. No le voy a pedir perdón porque usted no ha guardado distancia de seguridad, por lo tanto, no tenía suficiente margen de maniobra y usted no se ha choqueado. Así que tiene dos opciones. Disculparse conmigo, sí, pararse y que yo le multe. Así que discúlpese. No se preocupe, señor Molotov. Ya se lo diré al señor Yayo cuando le vea. Eso, hable con... no sabe conducir. Sí, sí, hable con él y dígale. Yayo. Oye, Yayo, tengo hablar con usted. Nah, un señor mayor de traje que tiene 172 años. 172 para 173. Sí, sí, o sea, un señor que... A mi amiga le gustan la gente mayor. ¿Qué dice? ¿Cómo? Que el amor no tiene mentiroso. Edad. ¿Cómo? ¿Le gustan mayores esa canción? No. A ella le gusta. Yo me la sé. A ella le gustan mayores. Como señores. Sí, no más. No. Sí. Se toca pensando en Fernando. Na. Bueno, sí, no más, no por favor, circule. Venga, tire para... Que allá vamos, carnal. Él tenía culpa. Bueno, yo salgo. Joder, la que se ha liado en cuestión de minutos, ¿eh? Usted se mete líos todo el rato. Que se... No, hombre, no, pero es que usted tardaba media hora en marcharnos. Claro, es que estaba... Media hora no. Yo no querer incumplir ley. Y entonces he ya, tenido coño, un pero... conflicto de intereses porque ¿sí? todo era prohibido y yo no podía salir y tenía que aclarar porque yo no podía salir y entonces yo tener que decir al señor Dion el Dion que no poder salir y que eso tener que arreglar, porque si entras, claro, coño, no pero, sales. Pues que has tardado, me dieron pagar. Has tardado. Bueno, porque era la primera vez que pagaba. Mira, aviso. Sí. Ahí tenemos, un aviso de robo de vehículo. Sí, también se dirige al aviso de robo de vehículo. ¡Vamos para allá! ¡Sí! ¡Eso sí es! ¡Eso sí es! Y esta vez no nos vamos a chocar. ¿Se muere? Dígame no, sí se o preocupe. No. No se preocupe, no, es mi risa. Ah, vale. Vamos para allá. Es un poco inquietante su risa. Es un poco inquietante su risa, también le digo. Un poquito, sí, un poco, sí, la verdad. Pelín inquietante. Creo que hay unidades ahí. El 42 es el punto de robo. Esa es. 10-4. ¿Cómo se asustan enseguida? ¿Ese es? ¿Qué ponía de vehículo? Pues yo diría que no. Pero vamos a que se pare por si acaso. Bien.
Vale, un momento. ¿Pero por qué se va? No se preocupe. Por favor, apague las llaves y poner en cinturón, no, cinturón arriba de llave, las llaves de coche y manténgase alerta, que vamos a bajear. Ah, ya bajeado. Mira, perro, ¿qué procedimiento es este? Te voy a dejar las llaves aquí encima del ¿vale? A ver. ¿Qué procedimiento es ese? Por favor. Compañero, comprueba la matrícula que ya me encargo yo, vale, de. Vale, yo, de acuerdo, mantengan la calma que todo va a salir bien. A ver. Sí, perfecto. O sea, con ver que están ahí visibles me sirve. ¿No es fix FJ? A ver. Matrícula. ¿La tablet? Hasta aquí las llaves. A ver, comprobarme esta matrícula. CNY6675. Meri 1, ¿pueden acudir? 10-4. Uy, mira ese helicóptero, qué bonito. Mírala. ¿Cómo salgo de aquí? F7? Oficial, va a tardar mucho. Confiscar vehículo, gracias. Información de vehículo. No tardo nada. Gracias. Tyler, owner. Ah, mira, qué bueno. Vehículo a nombre de Cedric Dan. Un modelo. Correcto, vale, el vehículo es suyo por lo que veo, así que no se preocupen, pueden circular tranquilamente. Venga, que necesitas. Pasen un buen día. Ah, está guapo esto. Todo en orden, pero. Sí, Podrías haber buscado la matrícula, ¿eh? Me ha costado bastante solo. Sí, yo estaba aclarándome y era de Tyler, owner. Y tengo un problemita. ¿Qué problemita? Es que no puedo. He cogido cariño al megáfono 100%. Ah, vale, pero esto es fácil, mira. ¡Oh! Perdón, no quería. Esa no era la solución. No. ¿Usted es ser tío? Disculpe, no. ¿Usted es ser tonto? Pregunte, ¿usted es ser tonto? Un poco, la verdad, pero no era esa la solución. No, me ha dolido. ¿En serio? Le voy a decir. Me ha pegado. Levante las manos así, guapa. Guapa, guapa. No, pues veo que no. Se ha quedado, le he cogido cariño. Reload screen, ¿no? Ah, joder. No se asuste por lo que voy a hacer. Es que. Meridia, para 850, 1042, último. Joder, sé escribir, tío. 10-4. Ah, bueno. Reload skin. Ahí está. No está. Tiene. Esa no es. No lo tiene. No. No. Mirri. Sigo con el megáfono aquí. Y ahora no tengo gafas, que gracias a usted. Gilipollas. Sí, disculpe, no era mi intención. Ah, reskin. Deme las gafas, por favor, al menos. A ver. Megáfono. No, era. Ahí lo tienes. Perfecto. Por el bien. Ah, vale. Pensé que iba a conducir. No se preocupe, no. Usted necesita clases de conducción, le digo yo, ¿eh? Un poquito. Sí. Pero de Mary no, ¿eh? Solamente de patrulla. Bueno, había que verle cómo usted conduce también una Mary, también le digo, porque si no sabe ir, si usted no sabe ir sobre cuatro ruedas, con la mitad de ruedas, está claro lo que va a hacer, es caerse y morirse. Al contrario, menos ruedas, más calidad. Sí, pero lo que importa también es el conductor. Mira, robo de vehículo. No, olvídate, 6 kilómetros, olvídate. Bueno, no. Vamos a ver si lo cogí otro, porque está muy lejos. De aquí. Otro robo. No, olvídate. ¿Alguien le pilla cerca ese último aviso? No nos pilla ni cerca ni bien. 10-5. Es que la gente roba vehículos en el culo del mundo. Vale, pues nada, claro. No acuda. Claro, es que de aquí a que lleguemos, está robando su hijo y su nieto. ¿Entiendes? Esa. Y esa, yes. Su hijo, su nieto y aquello le diga también.
Esa es. Sí, correcto. Yes, yes. Vamos a hacer patrulla en gimnasio a ver qué hay. Sí, yo veo buena idea. Perfecto. Yes, yes. Madre mía, esto es. Esa es. Usted empieza a ser un poco raritio, ¿eh? No digo yo que sea 100% bien, pero usted es más raritio, ¿eh? Sí, me lo dicen bastante, la verdad. Ah, no sé por qué. Yo tampoco, la verdad. No entiendo por qué me dicen eso. Ah, no, yo tampoco. De verdad. Puras infamias y calumnias. Buenas. ¿Cómo? ¿Ro? Correcto. Esa es. Esa es. ¿Está bien? Sí, ¿usted sí, tiene no se preocupe. Un grave problema con su risa? Porque no es normal, ya le digo, que yo he vivido en Rusia y ahora vivo en Estados Unidos de América. Grandes países, los dios. Ah, tú verás como yo me pongo a beber también, ¿eh? Disculpe, disculpe. Evitaré hacer soniditos. Ya puede continuar por mi parte. Ñam, 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 ñam. ¿Entiendes? Yo también sé. Me ha incomodado un poco, ¿eh? Y eso que no me río como usted. Imagínense cómo yo me siento. Claro. Lo entiendo. Es normal que lo entienda. Claro. Esa es. Esa es. Esa es. Esa es. Esa es. No se ría. Sí, sí, evitaré reírme porque veo que por incomoda favor, bastante. Es incomodante y yo creo que a todo el mundo de este planeta Tierra le incomodará. Sí, seguramente, la verdad. Esa es. Esa es. Sí, usted tiene un poco de problemas psicológicos. Voy a poner luces porque vamos perfecto. A invadir una zona peatonal para que la gente esté cuidadosa. Madre mía, qué señor. Ese hombre. ¿Caballero? Le quedan 2 días de vida, ¿eh? Ya sí, sí, ese hombre. Pero si no hay nadie. ¿No? ¿Y ese señor qué es? ¡Coño! Hostia, no lo he visto. Hombre, claro. Hola, señor, ¿cómo está? Muy disculpe, buenas. Caballero. Adiós. Creo que le ha... Uy, 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 creo que caballero. Le ha gustado su forma de actuar. Caballero. A gente que padre, le ha... No se enfade. Señor, le hemos hablado. No tiene que ponerse caballero. En el teléfono. Usted está haciendo un poco bastante... Caballero. Escúcheme. No, un momento. Caballero. Estamos hablando... Escúcheme. Pero caballero. ¿Por qué corre? Que no corra. Pero, caballero. Señor. Caballero. Que solo queremos... ¡Oh! Mierda. Caballero, pero compañero. Sí, así, sí, no, sin querer. Caballero. Se ha tirado. Exigio bar. Joder. Exigio bar. Neymar o algo. Se ha tirado, ¿eh? Yo no sí, le sí, he sí. tocado, ni he tocado, ¿eh? Se cree no Neymar, toqueado. ¿Eh? Un poquito. ¿Quién es Neymar? Bueno, un futbolista europeo. Ah, entiende. Yo soy europeo. Pero ahora americano. Bueno. Esa es. Yes, yes. Bueno, vámonos de aquí. No hay mucho que hacer aquí, ¿eh? Ya, la verdad. Esto está bastante tranquilo. Vale, nos disponemos a dar marcha atrás. Con cuidado. No, está todo controlado. Se ha dado cuenta. Yo no conduzco bueno, como señor, usted. No sé yo, ¿eh? Pues yo he dado, he toqueado. Es. ¿He toqueado? No he toqueado, ¿no? Pues ya está. Negativo, no has tocado nada. No he toqueado. ¿Y me he choqueado? No, perdía. Correcto. Era una tarde, domingo. Lo choquea. ¿Eso es risa o ruidito? Porque ya no entiendo, ¿eh? Ruidito. Ah, entiendo. Fui un domingo a la tarde y fue lo que te dejó. Bueno, pues la ciudad está tranquila porque nosotros, los agentes de la ley, estamos patrullando la ciudad, ¿eh? Esa es. ¿Qué, ¿eh? Con nosotros, la ley está asegurada. Sí, por aquí. Me he arrepentido. Te has arrepentido, ¿no? Sí, es por aquí. Correcto. Y entonces usted me ha dicho que es de los Santos. Correcto, nací aquí y moriré aquí. Ajá, sí, no le queda poco. Lo visto, ¿eh? Usted pero, se... por favor. Usted, vamos a ver, que Aliyev, sea sincero conmigo, ¿no? ¿Conduce bien? ¿Lo del taller tiene en contra? ¿Tiene alguna gente más en contra? La verdad es que no, que yo sepa, me llevo bien con todo el mundo. Si yo soy pan de Dios. Ah, pan de Dios.
Y eso claro, que quiero aparte, decir. Aparte, soy joven, me queda mucho vida aún. Claro, tengo... usted es fan de Dios porque claro. Sí, es una hostia. ¿Cómo? ¿No le llaman al fan de Dios hostia? La verdad es que lo desconozco, no lo sabía. Sí, por eso. Sí, claro. Lo acabo de averiguar. Sí, al final yo no... A ver, yo no... Le voy a decir una cosa, yo no soy católico. Yo tampoco, la verdad, ¿eh? Ah, entonces ¿por qué dice lo de Dios del rato? No lo sé, o sea, pan de Dios, lo de que, no sé, soy no. Como... ¿Cómo se dice esta expresión? Soy un ser de luz, yo soy muy bueno, soy muy inocente. Pero... me cago. Otra vez el pavo coche. Ese. Otra vez el pavo ese. ¡Para el coche! ¡Para el coche, para el coche! Pero no sé si alguien. De acuerdo. No, usted sí. Está 10 disponible, 850. Acudan. Voy yo también para allá. Baje las manos, por favor. Baje del vehículo. ¡Pero otra vez tú! ¡No, ustedes otra vez! ¡Me quiero morir en la puerta! ¡Joder, madre mía! ¡Tío! Espera, igual tengo una denuncia. ¡Tío! ¡Tío! ¡Otra vez tú! Ay, Dios santo de mi vida y mi corazón, Jesucristo crucificado. Vamos a ver, voy a apagar la sirena porque... Vamos a empezar ya de una, venga, contra el coche, ya que le cacheo por seguridad. Cacheado. ¡Perro, no para nunca! Ahora, sí, me gusta. Coche educado, muy bien. Vale, limpísimo. Sí, pregúntame. Hay una empresa. Está limpísimo, no tiene nada ilegal. A ver, una pregunta. Sí. Escúcheme. ¿Sí? Usted ha echado marcha atrás en cosa que no tiene que echar marcha atrás. ¿Por qué? Pues he hecho y eso. Usted no tiene idea de conducir ni idea de normas. Voy a tener que suspenderle el carnet de conducir y que otra vez se vuelva a presentar carnet de conducir porque no da una de rachas. Por no hablar de sus cristalitos que están un poco reactivos. Pero eso de la empresa, porque mira, ¿puedo explicar cómo es el tema? Sí, no me diga que es cristalero, bueno, porque en casa de herrero cuchillo de palo en chases. Mira. Bueno, le cuento. Mire, yo trabajo en una empresa de telas que está acá a la vuelta. ¿De telas? A ver, levante el brazo. A ver. Mira. Oh. No, levante dos brazos. Los dos brazos, los dos. Pues para trabajar en empresa de telas, usted no le va muy bien la tela. Pero yo trabajo en algodón, estos de... Ay, Dios santo de mi vida y mi corazón, Jesucristo crucificado. Se va a tener que cambiar un poco los brazos, usted. No, los brazos no, la camiseta. Los brazos no se pueden cambiar. Sería la camiseta, o la sudadera, o la chambarra, o como usted le llame. Le cuento, porque me robaron 1.000 euros. Cuenta. ¿1.000 euros? Pues entonces no tiene problema, porque aquí son dólares. Toma. $1.000, bueno, sí, pasa que, bueno, $1.000. Ah, de izquierda. Y vale. Bueno, y como, o sea, la empresa, como fui con el jefe, con mi jefe, que estaba en la empresa, me dijo, sí, trabaja, me da el puesto, todo, y me hace hacer unos viajes, todo, que me tuve que ir para el norte, tuve un rato largo para ir todo, dar toda la vuelta, y ahora no sé, vuelvo a reclamar mi sueldo y no me lo dieron. Y eran 1.000 euros. Entiendo. ¿1.000 euros? Pues no tiene problema, porque aquí son dólares. Firmativo, vaya Z... $1.000, sí, $1.000. ¿10-4, muchas gracias? Claro. Y no me lo pude... Yo hacía preguntar a ustedes si de alguna forma se podía arreglar, no sé, ¿tendrán algo ustedes? Se lo prometo, mire, les puedo ir allá y les puedo explicar todo mi trabajo. Pero le sería un poquito largo porque esto es una vuelta larga. No se preocupe, usted puede personarse en comisaría y en nuestro secretario puede hacer la debida denuncia de esa estafa que usted ha recibido. Correcto. ¿Y me la van a dar el dinero o no? Después, si el juez estima oportuno en su juicio, si decide que su jefe le ha estafado, le devolverá dinero o multa para su jefe. Okay. Entonces, bueno. No desvíe tema, porque me puede decir usted, ¿hace cosas mal con coche? Me está colmando paciencia de agente Entonces, molotov. ¿Lo que pasó eso? Agente molotov, ok. Sí. ¿Usted tiene problemitas?
¿Caballero? Sí. ¿Qué le pasa? ¿Me va a prometer que no va a volver a hacer eso? ¿Me promete que no va a volver a hacer eso? ¿Hacer qué? Lo que ha hecho. 10 prácticas en cuenta. ¿Qué? ¿Dar marcha atrás? ¿Dar marcha atrás en una zona que no se puede dar marcha para atrás? Por favor, caballero. ¿No puede dar marcha atrás? Ah, acabemos con esto. ¿Sí o no? ¿Sí o no qué? ¡Me cago en usted! ¡Tiene déficit! Póngale una multa y así no. ¡Eh, cállate! ¡Está fumando! ¡Está fumando! ¿Usted va a volver a incumplir alguna ley de conducción? No, no. Perfecto, vamos. ¿Está usted seguro de lo que cierto, dice? Cierto, cierto. Falta esa pregunta. ¿Está usted seguro? Sí. ¡Oh! Perfecto. Vámonos. Oiga. No quiorra. ¿Qué ha hecho? Hola. Usted acaba de atentar contra la vida de la señorita. Pero me cago en la... Madre mía, me han mandado una ambulancia. Ambulancia. Vamos a llamar una ambulancia. Solicitamos una ambulancia para qué solicitamos ambulancia? ¿Para su coche o para usted, señorita? Para mí, me duele la cabeza. Le solicita. ¿Pero no se puede tomar una pastillita? ¿Tiene usted una, caballero? Sí, en el coche, tener pastilla para cabeza. Claro, mire, es que. Sí, tipo... pero le duele la cabeza urgentemente. Voy a por la pastilla y sigue hablando. Chip. Interrogo, los vale, que vaya preguntando. Vale, pero acudir Z20 y Z30. Sí, no se preocupe. Se ha producido un choque de vehículo y estamos pasando informe. Correcto, tenemos que llamar a una grúa, yo creo. Pues Z30 y Mary, ¿pueden acudir al último aviso de robo de casa? 10-4. La señorita duele que Mary va ahora de camino. Un coche blanco, garaje central. Z30, lleno de antiguo. Voy a por pastillita. Gente, yo no... Sí, dígame, ¿eh? No, no es por ser chivato, pero el de la camioneta roja le ha metido un... Vamos, no se ha reventado el coche de patrulla porque está fuerte, pero... Sí, es robusto porque ser 100% americano no es por ser chivato, pero es chiva, ¿eh? ¿Viste usted? Es curioso. Sí, es que... Es por ser chivato, pero se la quiala, ¿eh? Es que, a ver, te explico. Sí, sí. Te explico. Yo he visto a ese hombre. Escalda. Lo he visto antes con un chivato también. Ah, entiendo. Cochazo, no puede ser por ser chivato, pero me chivo de dos veces. Claro, claro, no, pero. Vámonos de aquí rápidamente, compañero, que hay avisos. Ah, voy a darle la pastilla a la señorita. Señorita. De la gente. ¿Cuál de ellos? Somos tíos. Me hacen el favor. Un momento, que tengo una urgencia de una señorita que me ha dicho que duele cabeza. Voy a zanjar ese asunto. Pero si es esta. Yo tené. Vienen los MS. Toma y trague. Ah, exacto. Pero me hace un favor más urgente todavía, por favor. Sí, eso pensaremos. ¿Me podría llevar al depósito? A ver, un momento. Le voy a preguntar. ¿De acuerdo? Un segundo. ¿Usted ve que el coche es de color amarillo? Sí. No, es negro y blanco. ¿Usted me ve pinta de taxista? Encima que el tipo este atenta contra mí. Perfecto, asunto cerrado. No somos taxistas. No se preocupe, ya está aquí la doctora. La doctora ha llegado. Buenas noches, tardes. Hola. Oye, la gente moloteó. Y la señorita le duele la cabeza, pero he puesto algo solución. Le he dado una pastilla para el dolor de cabeza. Bueno, porque vayamos la gente al moloteó aviso, siempre es que la misma anterior. ¿Ya está todo arreglado entonces? Pues no lo sé. A mí me sigue doliendo, ¿eh? Le sigue tomando la pastilla. ¿Alguien está acudiendo al último robo de carta? Sí, nos dirigimos. Z30 y Mary 1. ¡Yeah! Increíble, estoy enferma. Esa es la cercanía de la anterior. ¿Cómo está usted? Madre mía. Sí, no se preocupe. ¿En el otro no había nada? No, mejor no. Acabamos de ver los dos casos, por eso. Vale, pues acudan. Que no me arranca el vehículo. La policía se va de la zona. Una vez más ha ayudado a todos los ciudadanos y ciudadanos de esta ciudad. A mí Calem no me ayuda lo antes, me échalo. Me han obligado, lo siento. Zona privada. No es la privada, Calem, pero la caletela. A ver, señorita, suba si... Señorita, suba si lo necesita. Suba ese coche. Vale, si queréis... Perfecto, te marco el depósito. O... A ver, como ustedes son buena gente.
Esta es. Señoritia. Señoritia. Esi. Doctora, aparque derecha, por favor, en sitio tranquilo. Mary, ¿cuál es su diferencia? ¿Le vas a multar a la doctora? Compañera doctora, tengo que decirle una cosa que a lo mejor no se ha fijado. El cuadro, yo me encuentro in situ. ¿Pero cómo van a ser así? No tiene ni capó, ni tiene puerta de piloto. Quizás sí, por estoy dirigiéndome al mecánico. Estaba usted pasando frío. Yo le informo por su seguridad de salud, porque estamos en invierno y va a ser mucho frío gente, porque tiene una bata. Qué buena policía tenemos aquí, ¿eh? Correcto. Y tampoco tiene capó. Y tenga cuidado de ir perdiendo más partes de coche, porque si no se quedará sin coche y tendrá que ir andando a servicio. Estoy yendo al mecánico para arreglar el coche. ¿Está segura del yeso? Muchas gracias, señora agente. Seguro que va. Mi compañero, ¿eh? Que no me interrumpa, Caliar. Por favor, estoy hablando ya. Perdón, perdón. Señorita, ¿cómo se llama doctora para dirigirme a usted? Yo soy la doctora Emma. Yo soy la agente Molotov. Un placer, doctora Emma. Tenga cuidado, no vaya a ser que se quede sin coche. Es un consejo mío a ti. Vale. Perfecto. Sí, muchas gracias por el consejo. Nada. Estamos para aquí para servir y proteger, sobre todo, a ciudadanos y ciudadanas que hacen tanto por la ciudad como una doctora como usted. Adiós. Gracias. Mary 1, ¿cómo va la cosa por allí? ¿A dónde vamos? Ah, en el mercado. El depósito está marcado. Perfecto. Nos dirigimos. Te informa, me encuentro en la sala del robo de casa. ¿Pero estará la puerta arreglada o qué? Porque, claro. ¿Qué dice? ¿Cómo? Quédense por allí por la zona. Buenas, compañeros. Y vigilen. Sí, le irá a arreglar ahora, supongo. No me diga, ¿que era nuevo el coche? Bueno, ya no es tanto porque su coche ha sufrido un accidente que yo creo que ha quedado siniestro total porque vaya una treña. Aquí H50, ha hecho un por allí por la zona y vigilen. Me he gastado tres sueldos en el coche. Si no ves pues nada, ya le va a costear. Madre mía, la radio me taladra la cabeza, ¿eh? A mí igual, por favor. Vale, pálela, me lele la cabeza. Pero usted la oye también. Claro, es una radio, sí. Es sonora, sí. Claro que la oigo. Qué tontería. Bueno, ¿que no se callan? ¿Unida cerca del último robo? Nosotros que no callan, tío. Dirigir... Al depósito, por favor. Al depósito, está marcado en el GPS. Favor. No, que vayan ellos. 30, me encuentro a 2 kilómetros. Usted está solo, ¿verdad? En Z30. 4. Mary, ¿pueden unir con Z30? Aquí, recto, vale, recto. No. Aquí. ¿Seguro? Ahí. No me lo han dejado claro ninguno de los dos diciendo ahí, tanto aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué te has chocado? ¿Cómo que qué pasa? No. A ver, entonces, ¿quién me da el cano? ¿Quién trabaja aquí? Y a no ver, sígame, señorita, por favor. Ni nada hasta que llegue Mary. Por aquí. Yo me llamo agente Molotov. ¿Cómo se llama usted, señorita? Agente Chen. En cuanto llegue el adjunto de ¿usted es policía? No, pero a que queda bien. Sí, usted estaba vacilando, agente Molotov. Después de que me he traído aquí, le he dado pastillita y de todo. Usted está vacilando, agente Molotov. No, son ustedes los mejores policías de aquí. Ah, sí, me alegro. Me alegro. Eso sí, eso me llena de orgullo y satisfacción. Bueno, yo no va a ser que no, porque yo soy un agente 100% de la ley. Qué guste. Qué guste. Z10 y Z20, ¿están libres? 100%, 10-4. Acudan al último robo. 10-4. 10-4. Bueno, que le deseo una vida llena de salud y prosperidad, señorita. Exacto. No soy bueno para nada. Onichan, ya mete cuotas ahí. Gracias. Que Dios le bendiga. ¡Ay, me ha liado con Kyoche! ¡Ay! Así no, es Roma. Yo me hace ni qué hace. Pero compañero. Increíble. ¿Qué? Compañero. Cuidado. No me ha hecho ni qué hace la señorita. Es increíble. Va a enviar la suya. Sí, H50 márqueme. Para Z30. Intente mirar las cámaras. Yo no veo la alerta, De fuera. Sí, ¿cómo que no ve la alerta? Está aquí en no reojo. Porque las he borrado sin querer, creo. ¡Cerra, tonto! ¡Guarrera! Claro. ¿10-20? No, 10-20 no. Vale, espera. No. ¿Será incompetente? No sé. No sé cuál es. Es un incompetente. Un miento. Poco. Voy a tener que mirar yo. Conduzco, veo alerta, salgo mías. 10:55, el último robo H50. Oh, ese era el nuestro, ¿no? Correcto, así que no hay nada que hacer. Vamos. Enfermo, 10:55, el último robo.
Ah, hemos quedado bien. 10-4. Hemos quedado bien. Mary no acudan al último... Espero que se fue, Rajat, también Letiquio. 10-4. Yo me he fiado de usted, creo que no debería hacerlo. Empiezo a conocerle. No, no, confíe, ¿verdad? Que confíe que... Intenten acudir al robo de vehículo, que sale marcado en el GPS. Ah, pues no. ¿Sale marcado? 10-4 de camino, Mary. Está bajando, o sea que nos lo encontraremos si llegamos a tiempo. O sea que no. Pero bueno, hay que seguir en el GPS. El circulillo rojo. Vale, el del robo del vehículo va a pasar cerca del tequila. Me dirijo a la zona. ¿Pero por dónde estás yendo? Es una táctica rusa. Perfecto. Táctica madre Rusia. Madre gran patria, madre Rusia. Mediría para H50, interrogo. ¿Hay alguna unidad asignada al último robo de vehículo? Por ahora... ¿Hace usted? Estaba Z10. Y Z20, diga usted también. Ah, y Z20. ¿Lo tenéis vosotros a la vista? Es que estoy un poco empanado, Indíqueme, indíqueme, indíqueme. Lo tenéis a la vista, ¿no? Espera. Espérese. 10-5. Mira, seguro... Para ahí. ¿A quién? Para ahí, usted sigue la marca, yo voy a ir marcando. Pero no diga para ahí, no diga para ahí. No, he dicho para allí, no he dicho para ahí. No, he dicho para ahí, yo farro. No, ¿usted no. Que está con los delincuentes o con la policía? Con la policía, pare allí, o sea, para se allí. Se dirige hacia el puerto, por no. Lo que veo en el GPS. Hacia el puerto, tú sigue la marca. No, pero ¿por qué no pone marca buena? El puerto es por aquí. Marque. La marca está mial. Para ahí. Ve cómo estaba la marca mial, es que nos encierra. Claro, tienes razón. Claro, el puerto es donde mar, no donde no mear. Es... Hasta yo lo sé. Y no conozco esa ciudad. Es. Ha desaparecido esa los GPS. Vale, pero no importa eso. Va para el puerto. O sea que... Ve, puerto. Esa es. Esperemos encontrárnoslo. Se acaba de pasar la marca. No es tan fácil. Pero tampoco tan difícil. Por lo menos no me chequeo. H50 Z10, ¿vieron algo? ¿Cierto es? ¿Este vehículo? 10-5. Era ese vehículo, Sí, era la brocha. Yo creo que era ese, Pero si valiente, tío. Vaya persecución de mierda. Creo que usted es tonto. ¿Qué pasa, este? Esto no es. ¿Qué va a ser? De verdad, es que usted es un incompetente. No me he equivocado, este no es. Bueno. No he matado nunca a nadie, pero me da ganas de matearle ya ahora mismo, Usted no se preocupe, va a ver cómo vamos a hacer un éxito de oro. Ah, seguro. ¿Con usted? Para Z30, no lo ayudo. Camino, hemos tenido un pequeño percance. Confíe. ¿Ha visto que no he chocado todavía nunca? Correcto, es increíble. Mire cómo hago cambio de dirección, totalmente controlado. Paso por aquí, voy marca, totalmente tranquilo. Y... 50, 30 se queda en el norte, ¿no? Ya está, no hay nadie. Pero si hubiera habido, lo hubiera pillado. Volvamos. Esa es. Meridia interroga, Z10, soy usted lo del robo de vehículos, si no me equivoco, ¿no? 10-4, pero lo hemos perdido. Nosotros ahora callar. 10-4, tú calla. El Badulaque de Grove Street. Badulaque de Grove Street y nosotros por el puerto. De verdad, agente, está usted un poco idiota, Oye, habían dicho el puerto, que se aclaren un poco por la radio. Grove Street, el puerto pilla un pilien lejos, No se han aclarado, que se expliquen mejor. Mira, robo de vehículo. ¿Qué horra? Nosotros diga, informe. Z20 se dirige al último robo de vehículo. Se lo han pasado por los huevos, pero bueno, vamos para allá. Bueno, vamos, tío, dos. Total, va a huir. En Vespucci Boulevard, un burrito. Un coche, no de comida. ¿Cómo es el burrito? Recuerda que es ruso. Yo tampoco lo sé, la verdad. Eso que sea americano. Ah, es una furgoneta, la burrito, ¿no? Yo diría que sí. ¡Qué horra! 350 para Z10. No vieron nada, ¿no? Por la última zona del robo de vehículo. Z10 para H50, negativo. Ah, creo que este hombre está a tomar por culo, esas son furgonetas. A ver.
Pero esto no tiene, no tiene pinta de... Bueno, lo mismo se estaba fumando un cigarro. Sí, aquí puede ser. H50 le recibo. Vamos por aquí, quizás ha seguido por aquí. Mientras tanto voy a buscar el vamos, es ya. Y cuando se haga Let's go. Es increíble su manera de. Uno de Mary quiere irse con Z30 que me lo diga y se vaya. Es que me ha incomodado su otro reloj. A 900 metros. ¿Otro más? Mire, mire, dele, dele. Estaba vale, diciendo que Z30 está solo en su patrulla. Si quiere ir alguno de Mary con él. Oye, lo de la radio de hoy es increíble, cómo hablan. Cómo taladra. Ya no estamos abiertos. Voy a estar un poco... Uf. La verdad, hoy los de la radio no se callan, ¿eh? Ni debajo de agua. Es increíble. Que sí, que sí, que hablan demasiado, ¿eh? Qué radio más sucia. Esto cuando luego lo vea el abuelo se va a enfadar, ¿eh? Lo malo es que al estar tan sucia radio, cuando hay algo, no te enterras. Claro, es que no se entera nadie. Hay que pedir modo Charlie por la radio. Pero claro, el modo Charlie solo puede pedir un superior. Y el superior es el que está petando la radio. Sí. Claro, entonces... Está todo el rato. Claro. Es que no hace falta decir voy a girar a la izquierda porque no, di izquierda, tal. Joder, están petando la radio muchísimo. Claro, el H50 es que es un poco rollo, pero debería estar en comisaría para así, cuando asignen a varios patrullas estar en radio y esas cosas. Sí, porque joder. Porque es increíble la manera de taladrar. Cabeza. Que sí, que sí, que yo no callan, quiero criticar, ni gusta criticar, válgame el señor. Bueno, a mí sí, a mí me gusta criticar. A mí también, sinceramente. Pero hay que tener cuidado, porque si te confías, cuando menos te la esperas, te la meten. ¿Quién? Yo, a mí no me gusta que meter niada, ¿eh? Los compañeros, digo. ¿A qué se refiere? Que... No lo sé. ¿Usted está hablando mal de compañeros? No. Yo meter mierda, no. Jamás, jamás. No, yo jamás. ¿Robo de vehículo? 2 minutos. ¿Robo de vehículo? Nada. Pero, yo no veo nada, de robo de vehículo. No, pero es la última alerta que ha habido, ¿no? No ha habido mañana. Claro, es que le recomiendo cuando una vez hayan pasado las alertas, borrarla, ¿sabe? Si ya hemos ido o han sido hace mucho tiempo. Voy a borrar porque tengo aquí, madre mía, parece la baja la bandeja es que de entrada del presidente de los Estados Unidos. Yo una vez son atendidas, ya las borro. ¿Llamate a 10? Ah, hace 100 minutos. Es increíble. Bueno. ¿Cómo? Nada, que me he equivocado. A ver Rusia, si... No se preocupe, madre Rusia. Viva la gran madre patria rusa, ¿eh? Viva la gran madre patria Rusia. Sí. ¿Qué está pasando en esta zona? Ponte en Z30 y... Uy, hay un hombre corriendo. Uy, yo aquí pararía. Y queda ¿sí? con tu compañero para que ¿sí? te recoja. Parra. Copiado. A ver qué está pasando. Bueno, solamente... cuidado, ha corrido un hombre, es increíble. No, un hombre no se por allí, puede... de camiseta blanca, que se ha ido corriendo detrás del gimnasio. Pero no, si está en el gimnasio. Sí, pero estaba fuera del gimnasio. Oh, y ahora ha entrado. Uf, caso cerrado. Vaya... Oh, Dios mío. Oye, lo de la radio no es normal, oye. No, está haciendo deporte. Joder. Claro, increíble. Vale, Mary 1, que está haciendo deporte ahí, en gimnasio. Oh, hay que claro, encerrarlo. Tiene sentido. Hay que encerrarlo. Es verdad. Hay que detenerle. Hace mucho deporte. Sí. Pues creo que podríamos abandonar la zona, la verdad. ¿Compañero? ¿Y ese pelo de Horacio? ¿Cómo? ¿Pero viste cómo se ha acojonado? Sí, se le veía muy... acojonado. Hombre, ya venía a vernos a ver qué pasaba, ¿eh? Sí, a lo mejor ha cambiado de máquina para hacer ejercicio. Se le ve muy peligroso. Correcto. Haciendo deporte en gimnasio. En mi defensa diré que hoy no ando muy espabilado. No me diga. Arturo dice, por las 500 veces que se ha choqueado, cómo se ríe, cómo se queome, cómo teodo. Es un conjunto sí, usted de incompetencia, pero con todo un el poco, cariño. Un poco de todo, pero luego ya verás. Cuando hay atracos y cuando hay denuncias, soy el puto amo. Sí, se ha visto, ¿eh? Con los robos. Eso es de un lince. Yo seré el puto amo. Sí, correcto. Pero en persecución y en disparar. Yo lo que es enterarme con el GPS y tal, bueno. Un poco desastre. A entender. Usted en persecución será de copiloto, ¿no? No. Ya, claro. Ya verá. Ya, no, ya he visto.
que si en persecución ya se ha chocado. No quiero saber cuando usted hace el R. Esa es. Voy a echar gas. Uy, ¿por qué? Hay tanta policía aquí. ¿Qué coño está pasando? Esto para es que claro, como, no, como hablan 50 personas a la vez. Eche gasolina, hostia. Voy a comprar. De acuerdo. Hola, compañero. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo lleva el servicio? Estamos bien, estamos bien. Hemos venido aquí a buscar un poco. ¿Y el servicio? El ¿qué tal el servicio? Bueno, bien. Pocos avisos, la verdad. Robo de vehículo. Pero los robos de vehículo es un pim pam. No, nunca llegas a tiempo. O te pilla el lazo. Ah, imposible, claro. Si no. A no ser que sea un criminal que quiera esperar, que lo ayudo. Exacto. A veces salen avisos a 10 kilómetros. Ah, sí, claro. Va a ir tu y tía. Y cuando saltan, digo... Claro, es imposible. Una vez lleguemos, el puto vehículo está en Tailandia. ¿En Tailandia o más de allá, Lo están revendiendo ya. Sí. ¿Y usted qué tal el servicio? Oh, muy bien. Tengo un compañero un poco diferente, pero... Bien, se ríe un poco incómodamente porque parece que le esté dando un ataque epiléptico. Pero también se choca 30 veces, parece que sea un coche de autochoque. Y entonces, pero todo lo demás es un tío muy competente. Buenas, compañero. Muy buenas. Estaba diciendo que su risa para nada es incómoda. Ríase, ríase. Pero no puedo rirme así porque sí. Que esto se no... ría. Jaja. Madre mía, qué sé que hoy es. Cuéntale un chiste, Bradford. Claro, es que si no, no me puedo ir así porque escúcheme, sí. Eran Dios y se cayó del medio. ¿Ve? Hostia puta. Pues para mí hay una chargota, Daniels. Sí. La verdad que sí. Eran, si no me equivoco, eran Caleb y Molotov, ¿verdad? Correcto. ¡Correcto! Para servir a Dios y a hostia. ¡Esa es! Para ir memorizando los nombres. Sí. ¿Y usted, Reyes? ¿Usted se llamaba? Yo era Bradford. Eso, Bradford. ¿Y el otro? Yo, Daniels. Daniels. Usted es perfecto. Caleb, ¿no? Sí. Correcto, no, más sin Caleb. Ahí la pronunciación. Es como Caleb. Como el padre. Con tilde en la A, ¿no? Caleb. Es... Vale. ¿Caleb? No. Usted, Molotov. Molotov. ¿Caleb no era el verdadero nombre de Superman? No tengo ni idea. Es como a ver. Esperas al olmo. Claro, yo es que me he estudiado mucho la cultura americana. A ver, si hablamos de personajes, creo que Caleb es un personaje de... ¿Cómo se llama esta serie japonesa? Inazuma Eleven, algo así era. ¿Qué dice? Pues... ¿No lo conoces? Esta conversación se está yendo... Sí. Sí. Unas cantonadas que no... Es un poco raro, sí. Se está poniendo un poco raro, ¿eh? Es raro. ¿Han venido a comprar comida o...? Sí, vamos a comprar comida porque tenía hambre y no tener comida. Y por eso hemos venido a Badurakia a comprar comida para eso ser solventado. ¿Qué amo? ¿Qué cojones? Perdón. Bueno, ve, es interesante este señor, el comportamiento. Sí. Han repuesto suministros, ¿eh? Ahora dice todo. Ahora este te vende lo que quieras. A ver. Es un poco caro. 4 sándwiches, $100. Increíble. Sí. Vaya estafa. Bueno, compañeros, va a ser buen servicio. Vamos igualmente. Venga. Bradford. Buen servicio. Buenas. Dios. Señor, le voy a mostrar a mi abuela. Tenga cuidado, que va a vomitar. Tampoco si parió la abuela, ¿eh? Pero que ha salido la policía. Huele a comedor social, coño. Señor de policía, queríamos comentar que Pepe está disponible para ustedes también. Por si necesitan un Uber del chino Pepe. Muy bien. ¿Cómo? Sí, decir una cosa, gente. ¿Qué le ocurre, señorita? En la página amarilla está. Pues se le ha hecho una especie. Chino Pepe. Espera un segundo, que no oigo, venga. A ver, dígame, señorita, ¿cómo se llama primero? Yo me llamo Alice. Placer, mi nombre es el agente Molotov, señorita Alice. Perfecto. Ahora, encantada. Dígame. Ya te he visto antes allí en el mecánico. Ah, bien. Perfecto. ¿Qué le ocurre? Yo creo que le deberían hacer una inspección de sanidad a la furgoneta, ¿eh?
a esta furgoneta? ¿Por qué? Todo bien por aquí, compañero. Sí, a esa furgoneta. ¿Por qué? ¿Por lo oxidada que está? ¿Por lo chunga que está? ¿Por lo vieja que está? ¿Por qué cree que tenemos que hacer una inspección de sanidad? De hecho, a ver, inspección de sanidad. Yo creo que por todo, ¿eh? Pero vamos a ver. Sí. A ver, sanidad, ¿por qué? ¿Es un vehículo que venda cosas públicas? Dice que ofrece tours por la ciudad. Es como un Uber, por así decirlo. ¿Sí? Ajá. Dicen de que hacen citas románticas con la gente y todo eso. Yeah. Y que tienen ahí una cama por si la quieren utilizar. Pues esa cama no creo que ese vehículo huele a comedor social, ¿eh? Vamos. Tienen todo el salpicadero lleno de vómito. Huele a comedor social, también te lo digo, ¿eh? O sea, pero lo importante es si tiene licencia para hacer esas cosas. Claro. A ver, un momento. Claro. A ver, ¿quién ser dueño de este coche? Yo, ¿qué pasa? ¿Quién dice yo qué pasa? El chino Pepe, ¿qué ocurre? Venga aquí, que tengo que hablar con usted. Madre mía de vida, ¿qué ocurre, señor agente? A ver, amigo, ¿usted ofrece servicios públicos en su camioneta? No. Es mi casa, TV. Esta casa es mía, mi calabaza. Entonces, mi casa. Usted afirma que no ofrece servicios de tour operador. No ofrece. Vender y esas cosas a público. ¿Qué va, señor agente? Vale, le voy. Le voy a hacer dos preguntas. Método Molotov. Claro. Tenga cuidado con lo que le pregunto. ¿Usted vende o no vende cosas aquí? En mi calabana, pero hombre, quería vender si sí, en mi casa, yo no vendo nada en mi casa. ¿Está usted completamente seguro de esa afirmación? Claro, completamente seguro, si estaba con mi hijo Carlito. Perfecto, y mi amigo, le creo, Joselito. No se hable más. Claro. Hasta luego, señor agente. Señorita, no se preocupe que este señor afirma y reafirma que eso no lo hace. Que vaya bien. No, está en mi casa. Muy bien. ¿Qué no haces? Ah, por cierto, otra grande. Cuide un poco la furgoneta porque ya mismo se queda sin furgoneta del óxido que tiene, se va a correr en sí misma y va a desaparecer como si fuera una cosa. A ver, si va a venir el tío de Guace. Bueno, perfecta, señor policía, si necesita. Bueno, yo le doy una vuelta algún día. Le digo una cosa, estaba perfecta hace 30 años, a día de hoy no creo que esté tan perfecta. Pues que es vintage. No creo que a esto le eches un agua y sigue. Ignorante de lo antiguo. Está perfecto, está perfecto. Muy bien, mi recomendación es que vaya al taller y mire que si no ya mismo se queda de tanto oxígeno que tiene. No, se queda usted sin furgoneta. Me cobra $1,000. Bueno, compañero, vámonos, ¿no? Vámonos, que vaya bien. Pagamos el sueldo. Otra venga, vez, párate, solucionado. Vamos, mira, un agente. Carlito, Joselito, párate. Necesito un agente en comisaría, mira. ¿Puede acudir a algún Z20 se dirige. A comisaría, a ver qué pasa. Sí, Z20 se dirige a comisaría, no se preocupe. Escúcheme, me da un poco de... En camino. Ahora no veo... 10-4. En la forma de arranquear. Me da que hacer. Sí. Deme la llave si tiene, si no, pues. Pues ahora sigo. Ahora sí me apetece. Perfecto. ¡Oh! Esa señal estaba mal puesta, por eso la he quitado. La he retirado de circulación porque estaba mal puesta. Estaba 2 metros mal puesta. Correcto. Correcto. Yo pertenezco a la sección de tráfico y esa señal estaba mal puesta 2 metros derecha. Exactamente. ¿Puede acudir al último robo? 10-4, en camino. Pero vamos a ver, ¿no íbamos a ir a comisaría? Sí, bueno, pero... Sí, estamos cerca, ¿eh? Estamos a 300 metros. Pues que vaya. Vale, joder, que se aclaren, tío. Que se aclaren, coño. No, te aclaras, tío. Nosotros íbamos a comisaría. Mira, a comisaría, ya está, a comisaría. Pero que se aclaren ellos. Pero íbamos a ir a comisaría porque ahora de repente tú cambias a robo. No lo sé, órdenes de los superiores. ¿Qué superior si has dicho tú que tú ibas? Cierto es. Es que no puedo con usted. Disculpe. Nada. Es que lo que tiene que pedir perdón y con respeto es... ¿Pero esto qué es? Todo ocupado. Es que los coches esos no tienen llave. ¿Qué está pasando? Ay, Dios mío, hay que empezar a retirar gente. Vamos a guardar coche y así no hay tanto coche. Sí, porque... Joder. Nah, chicos, 10-55. 10-4. ¿Me estás diciendo que hemos venido a comisaría para nada? Pero, ¿ya están atendiendo? Bueno, sí, han dicho 10-55, o sea, que a lo mejor no es nada. Agente Molotov. Nunca va a sitios por nada. Ahora vamos pero a una pregunta, ¿el Molotov no es la típica bebida que tú haces y acabas explotando? Usted tiene un
alto desconocimiento de Rusia. Molotov es un apellido y el señor Molotov que hizo y mintió y eso ya ha fallecido y ya está. Pero esto, vamos a ver, ¿pero esto qué es? ¿Los Sims 4 qué? Actualmente el superior que tenemos es León. Uy, un león, ¿cómo así? ¿Un león? Pero déjame, voy a ver la... ¿Pero esto qué es? Pregunte tal vez si pueda acercarse. Bueno, cuatro personas aquí meditando. Yo, pero ¿no? Vamos a ver. H50, ¿se encuentra disponible? Vamos a ver, pero esto que es un bordeo, ¿o qué? ¿Necesitan algo? ¿Qué? 10-4, si quieren personas, a un superior que para poder hablar sobre un permiso muerto laboral o algo así. Ah, no sé, muerto. 4, así, quizá, hombre, es que cuatro personas para hablar con un agente. ¿Quién ha muerto? A ver, agente Calef. Sí, no, es que a ver, vamos, sí, vamos vale, a ver. Caballeros, esperen un momentito que ahora viene H50 y les va a responder. Perfecto. Vale, ¿qué H50? Gracias. Que son 50 tentáculos. Ah, oh, qué gracioso, le vamos a dar el premio. Le vamos a dar el premio de humorista del año, ¿eh? Como se diga así. ¡Wow! Hombre, me encantaría, por supuesto. Claro que sí. Sí. Es un compañero. De hecho, este caballero, por cierto, viste muy bien usted. ¿Yo? Sí, la verdad es que con estos monolíticos de aquí, bueno. Muchas gracias, hombre. De hecho, están... Os acaba de llamar paralíticos. Parecen una banda, porque están los dos de negro en medio y los dos de blanco en los laterales. Cierto, es increíble. Pues, caballero, sois... yo creo que tiene usted un problema con su vista, porque yo... son estos cuatro caballeros. ¿Sois los Beatles o qué? Muy buenas, sí. Caballero. Bueno, eso lo vamos a patrullar. Bueno, sí, prosigan vosotros. Pues prosigan vosotros. Es que de verdad... ¿Cuatro personas para hablar con un agente es necesario? No me voy a preguntar el momento de llegar. Una pregunta, compañeros. ¿Este parking no es exclusivo para policía? No, sé. Por lo que tengo entendido, no. Ese lo puede usar cualquier mundo. ¿Cualquier mundo? O sea, Marte, cualquier mundo. Cualquier mundo. También. Hasta una que puede estacionarse ahí. Hostia, cualquier mundo. Me mola eso. Sí, si viene alguien de Marte. Y ya después nosotros ahí. Voy a traer mi nave de Marte. Es marciano. Pero lo que es exclusivo de nosotros. Ahora me explico muchas cosas. Vale, perfecto. Que tengan buen servicio. Igualmente, hasta luego. Igualmente, compis. Ah, qué incómodo. Nos hemos despedido y vamos los cuatro al mismo sitio. Increíble. Un poco raro. Qué incómodo. Un poco raro. Se ha pegado de los amigos esos del grupo de Josh. Ah, sí, es increíble. Cuidado. No te preocupes. No se preocupe. Tiene estímulos raros. He aprendido a no hacer mucho caso de él. Pero una pregunta, ¿qué había pasado ahí dentro? Porque eran cuatro personas para hablar con la gente. ¿Cómo anda? Querían hablar sobre un una propuesta laboral, un permiso laboral. Bueno, pensando lo mejor, voy a hacer mi 10-10. Pensando lo mejor, voy a hacer mi 10-10. Que vaya bien. Ha sido todo un placer, agente Calier. Igualmente, buen servicio. Aquí, agente Molotov para H50, voy a realizar mi 10-10. Que tengan buen servicio, compañeros y compañeras. 10-4, buen servicio. Buen servicio. Buen servicio, compi. Buen servicio, compi. Espero. Pero, a ver. Ahora. Tell me. Veamos ahí la musiquita para la siguiente Molotov. Un poco tieso, sí. Veamos.
¡Musiquita! ¡Ay, Dios! Pues nada, gente, espero que os haya gustado el primer roleíto con el bueno de Molotov. Yo he estado bastante entretenido, la verdad. He estado bastante entretenido. Espero que os haya gustado esta versión. Esta versión de la gente Molotov. Y espero y deseo que todo vaya bien. Y sigamos con la progresión de este personaje. ¿De acuerdo? me encantó la gente Molotov. Claro que sí, Virrey. Me he reído un rato. Está ahí un poquito de nostalgia. Sí, sí, sí. Muy bueno. Muchas gracias. Y nada, nos vemos mañana a la misma hora, 2:30, 3. ¿Vale? Y nada. Que me ha encantado volver a mis inicios, que es Spain RP. Con la gentecita. La verdad es que el chaval este es muy simpático. Y joder, pues se puede rolear de una manera así divertida. Sin traspasar pues los límites, que es lo que habéis estado viendo, ¿no? Hemos estado serios, pero estando bien, ¿no? Así que poquito a poco, ¿eh? Poquito a poco, ¿eh? Vamos a poner música rusa, ¿no? Vamos a poner música rusa. A ver. Ay, Dios, es que. A ver si encuentro. ¿Cómo era? No encuentro, tío. Bueno, a ver. Esto... Ah, mira.